Buenas noches, amigos y amigas del metal. Bienvenidos a una noche más a De Polla Viajer. Hemos tardado mucho más de la cuenta en comenzar el directo porque, para variar, hemos tenido de todo un poco. Pero hoy se ha complicado, como siempre, en el tubo. Y os podemos asegurar que nosotros solemos entrar relativamente pronto para ir preparando las cositas. Pero nada, no ha ido muy allá. Pero bueno, parece que ya estamos emitiendo y todo, lo cual, y en Technicolor, tal vez, lo cual es mucho decir. Estamos hoy nada más que dos, el que está hablando, y Fernando, que está un Yo poco, pues, estoy. está con su mirada perdida. Que, por cierto, el otro día vi una cosa que bueno, lo vi nada más que la... ¿Cómo se llama esto? Cosa ya de persona mayor. ¿Cómo se llama esto que se me ha olvidado el nombre? La miniatura de YouTube. El Que no venía el nombre, thumbnail. macho. El El thumbnail. thumbnail. Esto, Bueno, pues en la ¿viste miniatura. esto? Vi el thumbnail, exactamente. Eso que me estás enseñando, lo que vi. Pues en el thumbnail de YouTube, de una cosa que son famosos que van a comer salitas de pollo picante. Bueno, una tontería. Pero que el caso es que salía Eddie Grove, ¿no? El de Foo Fighters. Sí. Y joder, cada vez te pareces más, macho. Eso No. era lo único que quería decir. Sí, te pareces. Yo En esa foto te parecías concretamente mucho, te parecías. me lo han dicho algunas veces, pero él, según se va haciendo mayor, le van saliendo unos mofletes así como una Sí, exactamente. Eso es lo que no parece. de Parece una trompetista de jazz, moseta. y yo cada vez me estoy poniendo así más chupado. No, no, pero si no os parece, o sea, si yo te, en persona no os parecéis en realidad, o sea, os parecéis pues en lo más superficial, pues que tenéis el corte de pelo parecido y más o menos una estética similar, así de lejos. Pero no, pero es que en esa foto en concreto sí te parece bastante. Bueno, pues hoy veníamos a hablaros De nuestro libro. de dos guionistas que forman parejita. Que siempre hacen sus películas juntos. O sea, bueno, los guiones los hacen juntos. Incluso una película la tienen juntos, que Fernando ha visto. Y que son Scott Alexander y Larry Karaszewski. Que el nombre, el apellido segundo, vamos a dejarlo. Yo creo que vamos a dejarlo en Scott y Larry, ¿verdad? Scott y Porque si tengo Larry. que decir Karaszewski unas cuantas veces más. Por cierto, también nos tenemos que estar enhorabuena, ¿no? Que Yo te lo pongo todavía aquí para no. que puedas practicar. Karaszewski. Scott Alexander y Alexander, que además diré en algún momento Jason Alexander, el actor de Seinfeld, que no tiene nada que ver. Karaszewski. Karaszewski. Vale. Bueno, pues que nada, que todavía parece que no ha habido un ataque nuclear, o sea que bueno, seguimos aquí. Seguimos una semana más con el programa. Bueno, Fernando, ¿cómo te ves tú con esto? Que ha habido un momento ahí como de estrés grande al principio. Y ahora yo creo que ya mejor, ¿no? Ya mejor, pero hay que buscar otras soluciones para esto, ¿eh? Sí, no. El mimo, no sé si terminará esta temporada con nosotros. Nosotros terminaremos con él. Auguro. O nosotros terminamos con él. Bueno, Fernando, que hablamos de esta gente un poquillo, ¿o qué? Venga, ¿Tú venga. tienes alguna cosa que tú quieres ser nuestra enciclopedia, nuestro living enciclopedia del cinematógrafo y estas cosas? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo que decir así como de entradilla de estos dos señores? Pues estos dos señores tenemos que decir que, claro, ¿por qué hemos decidido? Bueno, primero, ¿por qué hemos decidido hacer un programa de estos dos señores? ¿Y Exacto. de dónde sale hablar de ellos y no de otra gente? Porque todo esto empezó porque queríamos hacer un programa sobre Milos Forman. Exacto. Y en realidad empezamos a hablar de algunas de las pelis que nos molan de Milos Forman, que hay muchas, pero salió el tema de estos dos señores que han escrito dos pelis para Milos Forman, que las dos son biopics, y entonces pues salió un tema que hemos hablado Alberto y yo otra serie de veces, que es, joder, si es que en realidad estos señores que han escrito prácticamente casi siempre biopics, son viendo los patrones o los puntos en común que hay entre las películas que ellos han guionizado, pues digamos que a lo mejor hay un hilo a autoral, ¿no? Como diciendo, a lo mejor más que pelis, las pelis que nos molan de Milos Forman escritas por ellos, a lo mejor deberíamos hacer copartícipes de la autoría a estos señores que ves que tienen como, digamos, una carrera
y un tono y una búsqueda de ciertos elementos común a casi todas las películas que han escrito, que no dirigido, porque ahí eso lo hablaremos después. Sí. Y entonces dijimos, coño, pues es que a lo mejor hacer un programa sobre Milos Forman, que supongo que habrá programas y habrá monográficos por ahí, como es lógico, pues vamos a dedicarle un programa a estos dos señores en el cual podemos contar cosas, pero es cierto que es complicado encontrar mucha información de trastienda de cómo se han desenvuelto, porque como al fin y al cabo no tienen la fama de un Tarantino ni tienen la fama de un Christopher Nolan. No, pues, son gente que nos gusta a nosotros y que ya cuando sale su nombre vamos a ver lo que ponen, o sea, quien lo haya dirigido, porque normalmente ellos pues no suelen ser los directores, pero es lo que tú dices, no es el autor típico de guionista y director o algo así por el estilo, ¿no? Sino que son guionistas casi puros en este sentido. Sí, sí, o sea, de hecho son dos señores que se conocieron en la universidad. De hecho, eran compañeros de habitación en el colegio mayor, como quien dice. O sea, sí, tal cual, eran compañeros de habitación en el colegio mayor. Y ahí empezaron a pergeñar su amistad y su gusto, y sus gustos. Y estudiaron juntos pues en la escuela de cine de allí de pues no sé cuál era, la de Southern California, creo que era, no sé qué, alguna de estas. Y entonces empezaron a escribir juntos y hasta el día de hoy. Es cierto que a lo mejor para entender un poco de dónde vienen ellos y qué es lo que han querido conseguir, vienen un poco de su afinidad por el mundo de la comedia. ¿En qué sentido esto es relevante? No solo por cómo ya lo veremos en algunas de las películas que ellos han tenido cierta mano, ¿no? La que dirigieron y en alguna más, se ve mucha involucración, ¿no? De gente del mundo de la comedia, ¿no? Del mundo del stand-up, del Saturday Night Live y todo este mundillo así yankee, sino que luego además ellos tienen cierta filia por personajes que están muy cercanos a lo que sería la cuchufleta, pero claro, hay algunos directa y otros indirectamente, ¿vale? Sí, sí. Pero digamos que les interesa mucho la trastienda de personajes que no son los típicos. De hecho, el título de hoy del programa es muy, al principio se iba a llamar Los Reyes del Biopic Oscuro y luego al final le he puesto Los Reyes del Antibiopic porque ellos mismos en una entrevista acuñaron el término y se describieron a sí mismos no como reyes, pero sí describieron un poco describieron un poco su género de películas como antibiopic y de hecho, viendo por ahí un artículo, decía pues eso, que consideran que sus biopics son biopics postmodernos, etcétera, etcétera, de personajes más grandes que la vida, etcétera, etcétera, pero no de los personajes de los cuales uno esperaría un biopic. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, de todas las que la revisaremos más o menos, porque tampoco son muchas en realidad, pero no hay ningún gran nombre. O sea, nadie espera que esto se hubieran hecho, o ya no se espera a nadie que lo haga en el futuro, un biopic sobre Martin Luther King o algo así, sino uh-huh. que gente que han sido conocidos, pero tal vez han estado más en los márgenes de la historia. Tal vez el proyecto en el que hay personajes más involucrados que son, digamos, muy conocidos, es en el de O.J. Simpson, pero igual es cierto que O.J. Simpson sí, hombre, a ver, partiendo de la base que si O.J. Simpson no hubiera cometido un asesinato, probablemente no hubieran hecho un biopic sobre él, porque, o tal vez el biopic hubiera sido muy distinto, hubiera sido el biopic de Juice, ¿no? De cuando era jugador de fútbol americano, ¿no? Pero porque luego su carrera cinematográfica, hombre, iba un poco en camino igual hacia, no como La Roca, pero sí que tenía ese rollo, ¿no? De tío simpático, tal vez, pero como se quedó en estas de... Agarro como puedo. Sí, Smoking Gun, ¿no? Algo que sí creo que se llamaba en inglés. Naked Gun. Eso, pues en ese tipo de películas, pues parece que... Pero bueno, luego pasó lo que pasó y es el único así. Pero todos los demás que vamos a ver... No, es que de hecho muchos de ellos casi que los descubres con el biopic. Y su más famosa también fue un personaje que estaba ya bastante olvidado en la historia del cine y fue un revival de ese personaje. Sí, de hecho...
si había al principio un algo en común entre estos personajes, ya no es solo que no fueran extremadamente conocidos, que algunos sí los eran, es decir, Larry Flynn sí que era un Sí, personaje, sí. sí que era un personaje popular en los medios, etcétera, etcétera, pero es personajes de los cuales nunca uno esperaría un biopic a la antigua usanza, como lo que es decir, ahora la fórmula de biopic que ellos llevan a cabo a lo mejor ya es más usual. O digamos que Sí. la ficción televisiva, que siempre ha permitido un poco poner de protagonistas al antihéroe o al personaje con ciertos matices oscuros, pues ahora ya puede ser más admisible por el público más joven, ¿no? O puede parecer más normal el que de repente haya un biopic o la narración de un personaje que no es el bueno o no encarna valores positivos. No, Los aquí pers desde luego no había la polémica esta de vamos a hacer una película de Freddie Mercury y vamos a quitar todo lo malo, ¿no? Algo así, Claro. sino que aquí da un poco igual en realidad. Aquí en realidad son personajes que luego veremos, vamos a avanzarlo más adelante en otro patrón que yo creo que a nosotros, Alberto y a mí, es el que nos parece más interesante y el nexo en común con casi todos sus personajes, que a mí es ese factor el que más me mola. Pero de primera sí que hay un elemento que es personajes que en determinado momento o según desde qué estratos suelen ser objeto de mofa. Sí. O suelen ser considerados personajes secundones, perdedores, de segunda división o precisamente con poco talento. Sí, yo estaba pensando ahora mismo en la que no he terminado de ver hoy, la de Big Eyes, que por ejemplo tiene todos esos elementos que has dicho, pero además, pero no necesariamente son gente que no ha triunfado, ¿verdad? Puede ser que haya triunfado en términos económicos, pero lo que dices tú, dentro de unos círculos determinados, por ejemplo, el mundo del arte, pues son reconocidos como con cierta, con cierto desdén, ¿no? Con cierta condescendencia, ¿no? Hacia ellos, en plan de, bueno, vale, sí, muy bien, pero tampoco hicieron mucho. Bueno, vamos viendo alguna cosa de estos. Empezamos Sí, a por ver. lo que no es biopic. Vamos a comentar Sí, algo de lo que no es biopic por a ver. curiosidades, ¿ya? Sí, a ver, realmente yo, como realmente ni yo he visto todas, ni tú tampoco, pero No, vamos a pero casi todas, en claro, realidad. pero entre uno y otro podemos ir complementando casi toda la filmografía. Yo sí que Sí. había organizado un poco el camino, un poco en orden cronológico, por curiosidad Vale. y por intentar entender cuál es el proceso de estos señores en Hollywood, sobre todo teniendo en cuenta que no hay casi información sobre verbalizada por ellos mismos de cuál es su proceso y su deambular en Hollywood. Es decir, hay cosas que puedes intuir o decisiones o proyectos que se anunciaron que luego no han salido y que puedes intuir por qué ha sido así o no, pero hay muy poca Ya. información, nunca han sido carne mediática, ¿no? Entonces, Muy discreto guionista, discreto, ¿no? En ese sentido. sí, o sea, Pese a nunca. tener, que ya veremos que tienen al menos. Bueno, iba a hacer tres pelotazos, una seguro, y luego dos que son muy buenas, pero bueno, tienen controvertidas para la crítica en realidad, pero bueno. Entonces ellos en realidad, y cuando digo lo de que ellos están muy unidos al tema del humor, empezaron, así si tú tiras de IMDb es lo primero, empiezan con Exacto. esto, que es, Problem este chico es un demonio, o este niño es un demonio, lo que sea. Child. Sí. Este es un demonio, sí. Que a ver, que es lo que es, ellos mismos, la única cosa que ellos hayan podido verbalizar sobre cómo ellos querían que fuera una cosa y no fue así, reconocen que es un trabajo puramente alimenticio, es decir, es hacer comedia y aparte es una comedia que ahora a lo mejor no se haría, es decir, es muy pasada de rosca, aun siendo una película en teoría familiar, Sí. tiene cosas bastante brutas. Ellos dicen que a pesar de eso, su guión original era bastante más oscuro, que la peli es una peli más suavizada y tal y cual, pero bueno, es, digamos, trabajo de guionista puro y duro en el sentido de. Hacemos esto, lo vendemos, lo compran, con ello hacen lo que quieren y de hecho les llamaron para hacer una segunda parte que ellos, siendo el guión original una propuesta suya que alguien compra y produce y lleva a cabo, sin embargo la segunda parte pues les llamaron a ellos no por nada, no por respeto hacia el autor, sino por digo, Ya, pues ala, pues queréis otro encargo, pues venga, pum, haced la segunda y escribieron la segunda por el dinero, obviamente. O sea, en ese sentido son unos señores que tanto en lo que han dirigido o se han involucrado un poco más como showrunners y tal, tanto como lo que han escrito, tampoco han escrito tanto, es decir, tampoco han sido unos mercenarios de Hollywood de estar no, ahí. Es es que es lo decir. raro de estos tipos, ¿no? Que no han sido, o sea, son como autores. Dentro de lo que podría ser un autor de teatro o algo así por el estilo,
Pero claro, en Hollywood este tipo de gente pues se acaban convirtiendo en mercenarios, se acaban haciendo un montón de guiones para un montón de gente, y no es su caso. Casi todas las películas que tienen firmadas ellos, por lo menos de una época para adelante, son proyectos personales, lo cual es muy raro dentro de lo que... Alguna cosa hay entre medias, si te pones a Y mirar bien, sí, siempre no, hay no, o algo, sea, pero... de hecho es curioso porque fuera de sus biopics y de sus proyectos más personales y de algunos personales de los que se ha oído hablar y que no se han llevado a cabo y que están un poco ahí danzando todavía por Hollywood, casi todo lo que ha sido por encargo alimenticio, excepto una cosa, son comedias infantiles o Exacto, adolescentes, exacto. así un poco tal. A ver, lo cual a mí también me da a entender que es gente que realmente también está en esto porque le mola y que con lo que han debido de poder sacar con lo que han escrito y lo que han vendido, pues les da para vivir bien y punto pelota. Es decir, que no es, Igual está, sí. que no tiene pinta de que estén en esto por forrarse. No, igual, pero también igual con los derechos de Problem Child. Igual hicieron su fortunita, o sea, quiero decir que luego bien, bien gestionada esa fortuna, te puede permitir ir sacando luego proyectos y lo que tú dices, luego si te lo van comprando, bueno, y sabe, funcionan bien y esta gente ya tiene que tener un caché dentro de lo que son las producciones en Hollywood, yo creo que guión venden, guión que sacan. Es que esta, hay que recordar que Problem Child tiene tres partes diferentes Y con personajes distintos y tal, y una luego serie una de televisión, serie. exacto. Claro, Y entonces, aunque no ellos, hubiera escrito nada, ellos están claro. como creadores. Entonces, eso es dinerín que No, va no, entrando al final. ellos tanto en la serie como en la tercera parte constan como creadores, ellos se llevan ahí sus cheques, como lo que siempre ha dicho John Carpenter con Halloween, que él está encantado Claro. con todas las entregas de Halloween. Y le preguntan siempre, incluso con las malas, y dice, esas son las mejores. O que yo estoy en casa jugando a videojuegos y solo oigo el cartero que deja los cheques con los derechos entrando en el buzón. Pim, 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 pim. Eso que se dice de que dejan al final del año, ¿no? Al final de año parece ser Sí. que viene, que te llegan unos cheques con todo lo que has hecho, que tú ni siquiera sabías. Claro, esta gente que a lo mejor hace muchas cosas, pues que ni siquiera sabía que habían hecho, y sobre todo los derechos de televisión, ¿no? Que a lo mejor han puesto tu peli en 20 o 30 cadenas y bueno, y te llega tu, yo qué sé, a lo mejor te llega tus $10.000. Y con eso vives ya Y con vives eso todo el año, dices, ¿no? pues ya Como el está. que dice. Bueno, esta peli, a comentario rápido, que tampoco vamos a hablar aquí No, como no, si no. esto fuera una hora o una extra, pero yo la tengo muchísimo cariño esta película. Yo la vi bastantes veces de jovencito. Hombre, vio bastante, no digo 30.000 veces, pero sí que la vi muchas más veces de la que yo me atrevería a reconocer esta película. Y sobre todo yo creo que por John Ritter. John Ritter, y también salía el tipo este, el que hacía, nunca acuerdo el nombre del actor, pero el que hacía de Kramer en Seinfeld era el malo, digamos, ¿no? Era como un malo un poco de cartoon, ¿no? Pero con lo que tú dices, también un poco siniestro, como un asesino, pero... De cartón piedra, ¿quieres De decir? cartón piedra, era un malo de cartón piedra. Un poco de tebeo. Y era como no sé, el asesino de la pajarita se llamaba, claro. Y por eso el chaval le imitaba. Porque el chaval tenía como ídolo a un asesino, a un psicópata. Y luego ya cuando se le encuentra ve que en realidad el tío era un gilipollas. Claro, era de esperar, ¿no? Porque era un psicópata. Pero él esperaba que quisiera el crío. Y John Ritter, que las pasa fatal, sale la mujer esta también, que era bastante conocida en la época, pero no me acuerdo ni cómo se llama la pobre mujer esta. Y John Ritter incluso se divorcia por el, por la, por el, o se separa, no me acuerdo ya, por el niño, porque es un puto desastre el niño. Y además es que quiere que no le quieran y tal. Bueno, unas cosas como muy de... Sí, además en su momento se vendió como la versión cañera y punky de Solo en casa, ¿no? Si Solo en casa, Sí. además era como Solo en casa es la peli blandita, esta es la cañera. Bueno, sí, vomitaban mucho y hacían muchas guarradas. Sí, hacía más guarradas y tal, tampoco era una cosa, vamos, en fin, era una película un poco tonta, familiar, pero sí, con un punto más, mucho más excesivo que Solo en casa, que Solo en casa la violencia, aunque la violencia era bastante extrema, lo que pasa es que como estaba tomado todo desde un punto de vista cómico, pues no le pasaba nada, pero ojo, ¿eh? Ojo, los golpes que se ha dado Joe Pesci. Había un tío que hizo una comparativa entre la primera y la segunda, y en la segunda la violencia está grabada un poco más realista y el niño parece un psicópata. En cambio, la comparativa entre la primera es como divertido todo, ¿no? Pero la segunda es él el que los va a buscar, no hay defensa, sino que él les va a buscar, ataca. Entonces, claro, la comunidad internacional se vuelve en contra de él, del pobre Macaulay Culkin, solito en casa, en Nueva York. Bueno.
Pues eso, que bastante. A mí me gustaba. A mí, yo creo que si la veo ahora me va a parecer malísima, pero en su día me gustó y la tengo cierto cariño. Ya tengo, sobre todo, yo creo que por John Ritter. Es que John Ritter a mí me cae muy simpático. Pobre Sí. hombre, no pudo hacer más cosillas por ahí y, bueno, pues mala suerte tuvo. Así que nada, pues Bueno, poco más. entonces, cronológicamente, lo siguiente que hacen, que fue el primer espaldarazo tocho, es esto. Bueno, aquí sí, ¿no? Ed Wood. Esto ya, o Esto sea, ya es, es como esto ya pasar sí, de. esto ya sí que es el comienzo de su carrera autoral, digamos. Claro, es que es pasar de 0 a 100, ¿no? Es de. Vale, este chico es un demonio, una película generalmente reconocida como mala, que bueno, te puede hacer gracia algún chiste y tal. A de repente esta película, que es probablemente la que mejor. Probablemente sea la mejor de Tim Burton. Y probablemente sea la película más alabada de estos dos tipos. Casi sin ninguna duda. Que, entre otras cosas, hombre, aunque Ed Wood siempre ha sido como alguien. De hecho, hablando de Seinfeld, hay un capítulo en el que van a ver la película de Ed Wood, van a ver el Plan 9 from Outer Space y van a llegar tarde, no sé qué. O sea, quiero decir que es lo típico. Este personaje, pues ya está un poco ahí en la conciencia, digamos, de muchos cinéfagos, gracias a esa frase de ese crítico que cuando vio Plan 9 from Outer Space dijo que era la peor película que había visto en su vida, ¿no? La peor película del cine, o de la historia del La cine. peor película de la historia, sí. Claro, entonces se quedó un poco ese moniquete de este tipo, de este Edward Wood, y entonces, bueno, llega el biopic este, que es, o sea, es que es casi indudablemente una de las mejores películas de, bueno, insisto, de Tim Burton, pero es que posiblemente esté entre las grandísimas películas de la historia del cine. ¿No, Fernando? A ¿Cómo lo ver, ves tú? yo sabes que el Tim Burton nunca ha sido santo de mi devoción. No, no, el mío, por eso es la. Claro. Y por aquel entonces, de repente, ver esta película dirigida, o sea, firmada por Tim Burton, porque aquí es donde yo también empecé, luego más adelante, cuando vimos los dos siguientes biopics famosos que hicieron estos dos, donde empiezas a decir hasta qué punto, en tu teoría no conspirano, quizás hasta qué punto es de Tim Burton o es de estos dos señores. Y no por nada, sino porque al final Tim Burton, lo que yo siempre le he reprochado es que su famoso estilo visual, al final, cuando le quitas a determinados componentes del equipo artístico de sus películas, desaparece. Y esto es aplicable a muchísimos realizadores. Bueno, el Ridley Scott lo hemos dicho aquí 100.000 veces, A ¿no? Ridley Que. Scott, también lo defendí yo aquí hablando de las Wachowski. O sea, al final es una cosa. Cuarón o este tío, el de 21 gramos, ¿no? El otro también. Iñárritu. ¿Cómo se llama? Iñárritu, ¿no? Que Sí. decíamos que las películas eran de Lubezki, ¿no? Claro, Lubezki. entonces, Lubezki sí. Entonces, de repente, el Tim Burton de aquella época, que era un Tim Burton con un expresionismo un poco de manual, ¿no? Y un poco se ha pasado por el filtro de Hollywood y todo lo que tú quieras, ¿no? Con cosas muy cercanas a incluso, yo que sé, a lo que habíamos visto en los Coen o Raimi, ¿no? Digo formalmente, ¿no? De este tipo de Sí, muy. como que de algún modo, aunque fueran distintos, eran como que toda la sensación de que eran de la misma generación, de alguna Sí, manera, no sé, por algo. y que habían mamado pues de esa serie B, de esos cómics, de ese tipo de animación, etcétera, etcétera, y como que tenían un poco, por lo menos formalmente, una sensibilidad común, ¿no? Y entonces de repente llega esta peli que de repente es austera, sobria, y ya no solo por el blanco y negro, que No, 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 porque. sobrean todos los sentidos, no Porque solo blanco. incluso el blanco y negro podría habernos llevado a ese expresionismo, ¿no? Sí. Que ya veíamos en otras películas, pero de repente era todo de movimientos comedidos, de interpretaciones para nada exageradas, o sea, toda una cosa como diciendo, hostia. De hecho, esto lo hemos dicho tú y yo alguna vez, digo, joder, teniendo en cuenta que sus otros dos grandes biopics famosos que han hecho estos dos han sido con Milos Forman, digo, a mí me dicen que Ed Wood ha dirigido Milos Forman y me lo creo. Sí, no, Sí. vamos, yo no, no, no hay un. O sea, de hecho es que está. Creo que alguien lo ha dicho en el chat, pero es que la película menos de Tim Burton de esa Claro, época. Es de esa cierto que época, ahora ya claro. Tim Burton ya Luego es ya, otro tinglao, ¿no? Pero. más adelante Tim Burton, puede haber hecho otras películas que se parezcan más a esta. Scott Alexander y Larry Kasabisky también, él intentó llevárselos a su terreno un par de veces y al parecer hicieron reescrituras y apaños así como Mercenarios en Mars Attacks y en alguna otra peli y tal, pero como obra de pe a pa, es decir, pues sí que es cierto que en aquel momento parecía la menos Tim Burton de Tim Burton y una peli, pues eso, que es una peli pues de lo que se suele decir, ¿no? Es de historia, es una peli de personajes
Y sobre todo es una peli en la que, curiosamente, lo que parecía desde el punto de partida, sobre todo en el momento en que se estrena, ¿no? O lo que uno esperaría de una película así, que es contarte, dices, ¿qué me van a contar? ¿La vida de un gran director de cine? No, 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 del director de cine conocido por haber hecho la peor película de la historia. Entonces, ¿qué es? Una peli para verme la mofa que era la vida de este señor. Y entonces de repente te encuentras con una peli que no solo trata con cariño al personaje, Pues sino que te cuenta la historia de amor de este personaje con el propio medio cinematográfico, y entonces te das cuenta de que esta gente está hablando de otras cosas. y lo hacen en todas, lo de que me, bueno, en casi todas. Hay una especie de reverencia por el arte en sí mismo. O sea, que todo, casi todos son artistas de alguna manera o tienen algo que ver con lo creativo, pero en realidad lo de. Veremos si con Larry David esto se puede. Uy, con Larry David. Larry Flynn. Larry Flynn. Esto se puede. Con Larry David. Con Larry Flynn esto se puede aplicar, pero sí que la idea de que los personajes. O sea, te están hablando además del propio acto creativo. O sea, de lo difícil que es juzgar un acto creativo y que muchas veces lo importante es como la pasión que hay detrás de este acto de creación. A ver, de todos los que han hecho que tienen algo que ver con esto, ninguno ha sido un grandísimo autor reconocido, en términos de reconocidos por los críticos, habría que decir. Y en cambio todos siempre te los presentan de una manera que por lo que más pasión tienen es por lo que están haciendo. Y en Ed Wood, lo maravilloso es que de algún modo, a mí me entran ganas de hacer películas después de ver a Claro, este tipo, ¿no? y sobre todo yo creo, y es lo que más chocó en aquel momento, porque luego yo creo que también el cinismo posmoderno pues ha cambiado un poco la sensibilidad de la gente en términos de no tiene nada que ver el que una peli sea buena o mala con que a mí me guste, Sí. pero en aquel entonces era otra cosa, era salir de ver la película y una de dos, o tener ganas de tú ponerte a hacer películas, aunque te salgan mal, que ahí está la Claro. clave, Esa es la cosa. que ahí está la clave, aunque no sean buenas, por el mero goce del proceso creativo, por el mero goce de hacerlas, y también te entraban ganas de volver a ver, o ver si no las habías visto, las películas de este señor, y disfrutarlas de otra manera. Y verlas con ese cariño, o con ese candor, porque al final yo creo que también va es un poco, ¿no? El término candor, ¿no? Sí. Y además tal como lo entienden un poco los yanquis, ¿no? De esa inocencia en el cual el tío no entiende más allá que de la pasión por contar historias. Sí, es cierto que aquí, antes había dicho yo que no, pero sí que aquí, por ejemplo, ellos eliminaron bastantes detalles escabrosos de Ed Wood, porque era, bueno, escabrosos tampoco demasiado, pero vamos, el tipo era bastante, era un alcohólico profundo, por lo visto, en un momento determinado de su vida estuvo muy, muy mal. Pero aquí lo eliminan, lo sugieren con cosas que pasan durante la película, así como por el otro lado, el lado de Bela Lugosi, ahí sí que no. Vamos, no voy a decir que no lo ocultan, pero sí que se ve el proceso que tuvo Bela Lugosi, ¿no? De caída, poco a poco desde, pues no me acuerdo lo que se, no sé si era heroína o morfina Heroína, lo que era sí, adicto, ¿no? creo que era heroína Heroína. y a lo mejor también morfina, no lo sé. No, alguna cosa más seguro, pero vamos, quiere decir que no me acordaba qué era exactamente. Pero o sea, tiene tantas cosas sorprendentes la película en términos de que si no conoce la historia de este tío. Todo este rollo que tiene con el Bela Lugosi, toda esta cara dura, entre comillas, ¿no? De coger cuatro planos de Bela Lugosi y montarlos con otras dos o tres películas para sacarlas adelante. Todo el rollo este de querer contar, o sea, de alguna manera el cine, porque él es un creador, ¿verdad? A 100%, es un tío que a través del cine, de alguna manera quiere dar salida a su autoconcepto, ¿no? Todo un montón de represiones que tiene ahí, pero que exterioriza, pero que la gente no acaba de verlas como correcta, ¿no? El hecho de que él se travista, ¿no? Constantemente para dirigir también, pero que él, o sea, él lo hacía habitualmente. Esta obsesión que tenía por lo que sea Angora y cosas así por el estilo, ¿no? La que las presenta a lo largo de la película como algo extravagante, pero que todo el mundo acepta. Y es que es muy curioso todo, o sea, como toda ahora que se habla tanto, ¿no? Pero es que, claro, esto hay que verlo en su contexto. Esto no era lo normal en los años 90, pese a que los 90 ya era como una época en la que sí que ya se iban dando pasos en esa dirección, pero cuando acaban todos juntos para hacer ya Plan 9 from Outer Space, toda esa panda de freaks que se han ido uniendo poco a poco. O sea, no sé si te acuerdas que salía Bill Murray haciendo un papel también súper raro de alguien que quería cambiarse de sexo luego también.
Vampirella, esta que era que luego Elvira acabó copiándola. El tío este, el Thor Johnson, este luchador, lucha libre. Un mentalista que tenían también allí. O sea, toda esta gente que se junta alrededor de. Bueno, Bela Lugosi, obviamente. Toda esta gente que se une cuando van a esa matiné. En esta escena de la película van a matiné. Y todos les tiran todas las palomitas antes de empezar la película. Que no sé cuál era la anterior, que quizá antes de eso. Y siempre se me quedará este monólogo que tiene Bela Lugosi justo antes de morir, ¿no? Que es como que le dan la gran escena y luego ya después de eso ya muere, ya no sale más, ¿no? Que cuando dice eso de hogar, yo no tengo hogar. Y empieza a decir una cosa como súper bien interpretada, pero que toda cada frase es a cada cual más ridícula, ¿no? Esto de al final conquistar el mundo con mis super robots gigantes, no sé qué. Bueno, una maravilla. Y sí, es una. ¿Quién salía? La Sarah Jessica Parker, ¿no? Que era la primera novia, y luego la segunda, ya la que se supone que es la que se acaba casando, creo. Que es esta. ¿Cómo se llama esta? Sí, ¡Ay! lo diré. Bueno, la carretera perdida. No me viene ahora. Mira que me cae bien esa mujer. Bueno, pues se me ha olvidado. Bueno, total, que sí, que es una. Vamos, una grandiosa. Es que es eso, es que a mí me parece una de las grandes películas del cine. O sea, quiero decir, no sé. Cuando yo tengo que hacer una lista a lo mejor de las que más me gustan, tarda en salir. Porque es como que no me acuerdo, ¿no? De esta peli. En términos de, joder, qué grande. Pero siempre que sale en una conversación, Ed Wood es una de las mejores pelis que he visto en mi vida. Y eso que me pasa un poco como a ti, que yo a Tim Burton no le tengo. Le tengo poca reverencia y. O sea, no es demasiado santo de mi devoción. Tiene películas de esa primera época que me gustan. Beetlejuice me gusta mucho. Eduardo Manos Tijeras, pese a todo, me sigue gustando. Y digo pese a todo porque casi enseguida cayó en manos de la cultura popular y se convirtió en otra cosa. Pero la Sí, película es un en algo cuento. muy muy manoseado, ¿no? Pero son pelis que son buenas y Sí. que sobre todo están lo que quieren contar lo cuentan muy bien y tienen la sensibilidad en el punto justo, es decir, Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras. Luego, pues bueno, eso ya es harina de otro costal, pero yo creo que una cosa es el personaje que es Tim Burton y otra cosa es Tim Burton como realizador, o sea, y. Sí, por desgracia es una pena, porque yo, o sea, a mí me hubiera gustado, Sleepy Hollow, por ejemplo, a mí me gustó, pero yo entiendo que hay una especie de bajada ya ahí grande que yo ya no levanto. Yo hay alguna película puntual que alguna cosa me gusta, en su día la de Charlie y la fábrica de chocolate la comentamos tú y yo porque no estaba, o sea, nos sorprendió porque yo creo que porque no esperábamos que estuviera así, o sea, pero la sigues comparando con la original y la original es 10 veces mejor posiblemente, o sea, No, es que es una cosa y como. sobre todo cuando te queda la sensación de que las cosas buenas de sus películas, sea de la época que sea, es porque ha vuelto a reclutar a Reed Heinrichs para hacerle el diseño de arte, ha vuelto a reclutar a Danny Elfman para hacer la música, ha vuelto a reclutar a Lubezki para hacer la fotografía y luego la labor que sería suya como tal, que es la de poner todo eso en común y tal, no la ves, o sea, no ves. No sé, No, es. yo no acaba de. No. Y habían comentado por ahí Batman. A mí Batman la primera no me gustó mucho, pero la A mí segunda sí. tampoco. Yo la segunda, a mí la segunda sí me parece. O sea, vamos a ver, yo la primera la vi en el cine y creo que llegué a. No, igual la vi 2 veces en el cine, porque era muy pequeño y no había casi nada de películas de este tipo. Entonces era como que a mí me Bueno, fascinó. Pero la película era mala. O sea, a mí. O sea, no mala, vamos a ver. O sea, no comparado con lo que se hace ahora. No, la segunda sí. La segunda yo creo que sí tiene un estilo más propio. Yo recuerdo el eventazo que fue ir a ver Batman al cine la primera vez, o Ah, pues ya sea, ves, eso era como. O sea. fue una cosa de. A mí no me gustó nada. No, o No me sea, es gustó. que. O sea, lo que te digo, yo. Hay una cosa que sí y tal. Y, pero, a ver, que es lo que digo. Ya he visto con la distancia de tener muchísimos años, pero que cuando la vi yo era. Se estrenó que en 86, 89 puede ser. Sí, creo que sí, 89. Pues mira, a lo mejor me pilló un poquito, con 10 años. Pues claro, yo flipaba, flipé. Y de hecho me compré hasta el TVO, lo tengo por una adaptación del cine que estaba muy bien. Era como, bueno, estaba muy bien dibujado porque yo creo que pintaban encima los fotogramas. Porque el dibujante ese era demasiado bueno y no lo volví a ver. Entonces, bueno, la tengo por ahí. Pero sí que. Pero bueno, es otra. Hay gente que sí, o sea, en el chat mismamente hay gente que le gusta o que. O gente que la tiene como mucha reverencia, ¿no? La primera, pero a mí la segunda sí. Yo creo que la segunda está mucho mejor en muchos sentidos. Pero bueno.
Dejemos a Ed Wood y a Tim Burton para otra ocasión, porque si no, además, tenemos un problema entero. Además, volveremos a él, o sea, luego. Volveremos, o sea, un poco más tarde, sí. ¿Qué más? Pues ¿qué más tenemos? Lo siguiente es esto. Venga. Y entonces aquí es otro biopic. Esta vez, en vez de con Tim Burton, es con Milos Forman, la primera de las dos películas que escribirán para Milos Forman. Y es un biopic, otra vez, de un personaje de los que uno en aquel momento no esperaría un biopic. Y en este, por motivos, más que por la mofa, a lo mejor por la controversia. Es decir, sí. Porque no, o sea, es decir, aquí antes decíamos que si Ed Wood había como el encariñamiento o la defensa de un personaje que vivía sobre todo por y para la creatividad, Larry Flynn no entra tanto en ese esquema. Es decir, aquí hay más un ensayo sobre, pues yo qué sé, sobre la libertad de expresión, sobre sobre la hipocresía, sobre una serie de cosas muy inculcadas dentro de la cultura yankee, y que luego depende del momento, depende de la perspectiva, se miran de una forma o se mira de otra. Es decir, no hay pues eso, mucha hipocresía. Y entonces, al final, la peli es una peli muy política. Es una peli muy política, no tanto en términos de partidos políticos de allí ni mierdas de esas, sino de qué va realmente la libertad en Estados Unidos si no es de poder hacer determinadas cosas. Y a su vez, ellos hacen una cosa que aquí sí que se mojan, a lo mejor quizá más que en Ed Wood, y es mostrar una serie de cosas que a lo mejor realmente no son defendibles. Es decir, porque uno puede decir, estamos contando la vida de este personaje, estamos poniendo encima de la mesa el que si se puede defender determinada libertad de expresión, determinadas cosas y tal, pero tú ves que no todo lo que este señor, es decir, eso no quiere decir que este señor lo hiciera todo bien, y que el prisma por el que se juzgan este tipo de cosas estuviera equivocado, anticuado, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido hay muchos matices de grises, y por eso también la peli es interesante. Sí, no, de acuerdo, ya te digo, yo lo que estaba pensando un poco todo el rato es que, fíjate, que pudiendo haber elegido yo la vida del otro, de Hugh Hefner, ¿no? Que es como mucho más conocida y con más, o por lo menos era con más glamour, ¿no? Ahora ya, evidentemente, con los años ya esa figura de masculinidad también ha quedado muy... Pero precisamente la de Larry Flynn es muchísimo más contemporánea que la de Hugh Hefner, dentro de lo que es de lo que podría ser el caso y tal. Pero sí, es una película claramente sobre la libertad de expresión y un debate sobre la libertad de expresión. Hasta qué no punto, y lo que tú has dicho, es que tampoco quiero repetirte, pero vamos, lo de la sobre la hipocresía, fundamentalmente, ¿no? Y sobre la cantidad de represión, de represiones que tiene el propio país, ¿no? Y sus propios fantasmas con la violencia por un lado, ¿no? Que a Larry por hacer este tipo de revista, ¿no? Por hacer Hustler, le pegan un tiro y le dejan paralítico para toda la vida, y tampoco el tío no estaba haciendo nada malo, en realidad. O sea, quiero decir, si todo lo que está haciendo más o menos es legal. Otra cosa es que, desde nuestra perspectiva, pues la cosificación de la mujer y todas estas cosas que podemos decir, pues bueno, va, si estaba ahí, evidentemente, como en Playboy, una cosa era lo legal y otra cosa era lo moral. Pero además, es lo que cuando has dicho lo de Hugh Hefner, es que además aquí una vez más dejan claro que no les interesa, incluso yéndose al mundo del porno, a lo mejor, pues eso, es decir, Hugh Hefner habría sido lo mainstream o lo más blanco que uno pudiera encontrarse, pero es que al final incluso se van al señor que ya dentro de ese sector formaba parte de, no de lo underground, porque al fin y al cabo era una cosa muy mediática y muy comercial y muy extendida, pero sí, digamos que frente a Hugh Hefner, este señor era el verdaderamente guarro. Sí, esto estaba pensando yo, el tío que hacía la revista Guarras. Sí, o sea, sí, sí. No, dentro de las revistas de este corte, ¿no? De las que ya son explícitas, porque, a ver, Playboy era explícito, pero Playboy siempre ha jugado este juego de... Bueno, del softcore. Exacto, sí, de bueno, enseñamos pero no enseñamos, o enseñamos un poquito en algunas páginas, pero todo lo demás son artículos. Era el interview, como quien dice, ¿no? El interview intentaba copiar ese estilo, ¿no? De muchas entrevistas, reportajes, no sé qué. Lo compramos por los artículos de investigación.
Sí, pero de hecho es el mismo corte que utilizan revistas como Squire. O sea, Squire, que es una revista destinada a los tíos, básicamente es el mismo corte. Lo que pasa que en vez de salir tías en tetas, pues a lo mejor te sale un reportaje de motos. Pero básicamente es el mismo tipo de corte en el que son revistas caras, que habitualmente a los a la gente que colabora se les paga bien, o se les pagaba bien, vaya, a lo mejor Squire ahora pues está en la línea de todas las revistas de pagar mal, pero se les pagaba bien. Y lo que solías hacer es de vez en cuando contratabas a, o cada mes o cada 2 meses contratabas firmas famosas para que te hicieran una columna, para que te hicieran, que te regalaran, para que te compraran los derechos de algún cuento. Por eso siempre se decía lo de que en Playboy muchísimos autores de ciencia ficción fueron el primer sitio donde publicaron. Y mucha gente iba a Playboy a hacer las entrevistas, aparte porque debían pagarlas bien caras. Hacerte una entrevista en Playboy debía salir caro, o sea, te tenían que pagar bien. Pero tenía ese prestigio dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, dentro, o sea, que era cierto, o sea, esta coña de la comprabas por los artículos, tal, pero con la de Hustler no. O sea, Hustler no jugaba a esa liga, Hustler jugaba que comprar para ver las tetas, no para ver, no para leer a, yo qué sé, el último relato de Richard Matheson. Y mientras tanto también salen mujeres desnudas, sino aquí literalmente ibas por las mujeres desnudas y ocasionalmente a lo mejor leerías algún reportaje que habría dentro. Pero dentro de toda esta de este tipo de corte de revista pornográfica, parece ser que era como de la más estilosa, dentro de lo que puede ser estiloso esto, que era directamente carne, porque era lo que sabía que era lo que funcionaba, ¿no? Más o menos te lo cuenta la película, pero que parece ser que el personaje real era muy parecido, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, bien, esta es la otra que llevaba como de rachita, ¿no? Con Bill O'Forman, director, ganador de un montón de Oscar. Bueno, él no tantos, él creo que tiene dos, ¿no? No sé si Amadeus lo llevó, por el cuco, no sé si también se lo llevó, quiero decir, de director, como película, No sí. recuerdo. Y sobre todo es eso, que Milos Forman además venía ya de un biopic de prestigio como era Amadeus. Es Claro. decir que... Claro, y además, pero cuidado, porque Amadeus es que, esto es lo interesante, Amadeus encaja muy bien con la filosofía de estos dos, porque claro, no es un, o sea, ya sabemos que viene de un musical y tal, pero es un musical que no, que se llama Amadeus, pero no va de Amadeus en realidad, No, va de Salieri. es el biopic de Salieri, que es al Claro. final también el perdedor, el oscuro, el que está en la Claro. sombra. Claro, entonces o sea, le hubiera quedado muy bien a esta gente este traje, porque era muy de su estilo, ¿no? De hacer una película sobre el que queda detrás de la historia, que no se conoce tan bien. Y Amadeus es tan buena posiblemente por eso. No, no tanto como F. Murray Abraham, como diría Homer Simpson cuando decía lo de me voy a casa, que echan el especial de F. Murray Abraham. Pues eso, que en vez de por él, que está excelente, vamos, ese tío siempre está bien en general, ¿no? Yo creo que no hay ninguna película, al menos alguna en la que ya sabe que siendo F. Murray Abraham puede vivir y no se esfuerza. En general es un tío muy solvente, ¿no? Siempre, siempre como actor. Pero va de él, va de otro. Y este, pues es lo mismo, o sea, podía haberlo hecho perfectamente y venía de eso. Y entonces es aquí la época en la que Milos Forman empieza a hacer nada más que biopics, como de seguidos, ¿no? Y después de este, pues ya viene, ¿no? El siguiente de estos dos, que para mí es a Bueno, mí como... yo iba a meter aquí antes, como estábamos por Ah, mete, orden, mete, vale, mete como la que... estábamos por orden cronológico, Dale, dale. entre este biopic y el siguiente biopic, Ah, escribieron esto. hostia. Hostia. El de Dan Cat, The Damned que Cat. en castellano es el gato del FBI, ¿no? Sí. Creo que sí, Un gato del FBI con un que delante. de Un hecho gato del ni FBI. siquiera es una peli original, es el típico remake que hace cada X tiempo Disney de sus pelis de los años 60. Exacto, exacto, De estas exacto. cutres de gatos marcianos y cosas así y tal. Pero me hace gracia que se llame en español un gato del FBI, como si el FBI tuviera más. ¿Sabes? Es un gato, ¿no? Es uno más. No el gato del FBI, sino un gato del FBI. Es decir, con toda su división de inteligencia, tienen ahí. Claro, yo viendo esto dices, ah, vale, que hacen biopics chulos, ¿no? Pero hay que pagar la luz y el gas. Y entonces, pues ya está. Y entonces, ¿cuándo? Hay que pagar la luz y el gas, Hay que pagar efectivamente, la que está muy caro. Y entonces es en plan, Larry, ¿has terminado de enviar ya el guión de Dark Cat? Sí, venga, pues ¿por dónde íbamos? Íbamos por aquí. Vamos a hacer una obra maestra incomprendida, ¿no? Pues nada, la siguiente, eso sí, ahora Milos Forman vuelven a hacer tándem para hacer el infierno personal que fue para Milos Forman grabar con Jim Carrey, Man on the Moon. Porque lo de Jim Carrey y Milos Forman es para ver el documental de Jimmy y Andy en Netflix, porque ojo, ojo, a Jim Carrey
que no sé cómo no le mató a alguien en ese rodaje. No sé cómo no pasó. Pero bueno, Man on the Moon, la historia del cómico Andy Kaufman, un tipo que aunque salió, bueno, siempre dicen, bueno, estuvo en Saturday Night Live, pero no, estuvo en los primeros programas, en algunos de los primeros programas de Saturday Night Live, cuando todavía todo el tema este del cast, los invitados y no sé qué, no lo tenía muy claro, y entonces ¿cómo se dice esto? De sketches, si se pueden llamar sketches lo que hace él, porque sí. No lo era, era como arte contemporáneo, un poco extraño y tal, que era este de los discos, que yo sepa, y me parece que hizo alguna otra cosa más, pero poco más, no era, no, nunca fue un, uno, yo que sé, como Jim Belushi, ¿no? O tan Aeroy o Bill Murray. Aeroy, exactamente. No, nunca fue parte del cast, no fue Chevy Chase. Fue un tipo que invitaron cuando todavía el programa, ya digo, todavía no funcionaba como funciona canónicamente ahora. Pero claro, es que es un programa que tiene, joder, ya va para 50 años casi. Entonces quiero decir que es normal que todavía no tenían rodado la cosa. Pero bueno, el caso es que Andy Kaufman era un cómico. Es que es difícil de definirlo, porque técnicamente es un cómico de stand-up, pero no es un cómico de stand-up. O sea, es un tipo que hacía como performance extrañas, que no solamente es que se subiera a una escena de hacer performance, sino que jugaba a un juego muy extraño, que era el de la confusión con el espectador, de hacerle pensar que estaba viendo una cosa pero estaba viendo otra. No sé hasta qué punto fue inventor de casi un montón de cosas que salen en la película, como esto de joder la transmisión en directo para parecer que se te ha roto a ti y te levantes y empieces a dar golpe a la televisión y el tío es el que está tocando la transmisión desde... Bueno, habían tocado la transmisión y tal. O lo de los happening, porque los happening pasaban en teatro, pero creo, y eso es una cosa más común del arte conceptual o el arte contemporáneo, pero no estaba claro que eso aplicado a la televisión... No estoy seguro de si él fue de los primeros que lo aplicó de una manera más tal, o ya la locura máxima, que fue lo de hacerse amigo de un luchador de lucha libre profesional que el tío ejercía, y mantener una ficción durante un montón de meses para acabar el chiste en el programa de David Letterman, en el cual este tío le pega una bofetada a Andy Kaufman, que le tira al suelo, y el otro se va gritando del programa diciéndole que le va a denunciar, sin que nadie sepa aparentemente nada de que eso era una broma que habían montado para ellos. Era alguna especie de broma particular de Andy Kaufman con el tipo que estaba detrás de él también, que ahora se me ha ido el nombre por no tener apuntado estas cosas, lo siento, pero el tipo que iba con él siempre, que era como su guionista, los dos guionistas, y el otro estaba como en la sombra. Y luego el tipo este, el luchador de lucha libre, pero que hicieron de estas, pues muchísimas. Y Andy Kaufman, todo el mundo le corre, bueno, todo el mundo de Estados Unidos, aquí yo creo que ni Dios, porque Taxi aquí no la... Aquí no. Creo que le echaron a lo mejor en Telemadrid, a lo mejor un poquito, pero no conocía ni Dios. Y todo el mundo conocía a Andy Kaufman por Taxi, porque hizo como un personaje de un tipo de unos países bálticos, desconocido, que era como muy simpático y muy bonachón, y que él odiaba profundamente. Se estaba ganando los cuartos a Mansalva en esa serie, pero el tío estaba súper súper descontento, ¿no?, con ello, y estaba todo el rato intentando buscar tal. Pero bueno, es un tipo, una figura extremadamente controvertida. La película también lo fue. De hecho, no tiene muy buenas críticas en términos generales, de esto, o sea, de cosa que a mí baremos me de Metacritic. Y a mí también, porque creo que es de las mejores películas de Milos Forman y una de las grandes películas del cine. O sea, pocas veces se ha visto que el guión se enlace tan bien con el formato de la película, con la forma en la que se está contando. O sea, es alucinante que empiece la película con Andy Kaufman, ¿no?, con Jim Carrey, diciendo que él no es Andy Kaufman, que esto es un biopic, pero que todos los biopics mienten, que las cosas están contadas como les da la gana a la gente, y que ala, toma por culo que se acabó la película. Y el tío pone el disco y empieza a salir los títulos de crédito, y se tira un buen rato saliendo títulos de crédito. O sea, ese tipo de cosas las hace constantemente durante la película. Hay un rollo entre la forma y el fondo, que sabes que te está tomando el pelo a ti como espectador, no sabes qué creer ya, qué no creer, está dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Y claro que te pasa al final lo que se supone que les pasó a los propios amigos de... Sí, de no saber qué pasó con él, de no saber muy bien. De que al final parece que está todo construyendo siempre esta gran broma, que no sabes si lo último es una broma más, y parece como hay cierta obsesión por estar ficcionando hasta su propia vida, ¿no? O sea, que todo es como una narración. Exacto, porque... A ver, no creo que haya duda en que pobre Andy Kaufman murió, pero
pero hay una duda razonable cuando ves esta película, porque podría ser como el gran chiste. Además, mola mucho en el propio film cuando el tío dice que se lo dice a los demás, ¿no? Que tiene cáncer, a su mujer, a Danny DeVito, que hace de Joe Shapiro, ¿no? Que fue el productor de, bueno, el que estaba detrás de él, su agente, ¿no? Durante toda su vida. Y este tío, que era insisto, el Bob Zamuna, se llamaba el tipo, ya me he acordado. Y que era como el ayudante de, bueno, el guionista ayudante de Kaufman. Y entonces todos dicen, no se lo cree ninguno. Y todo lo acusan a Zamuda, en plan de, tú sabes esto, ¿verdad? Esto es una mentira, nos estáis tomando el pelo y esto no hace ni puta gracia. Y dice, pero si tú ni siquiera fumas, porque el otro dice, tengo cáncer de pulmón, y el otro, pero si tú ni siquiera fumas. Y el otro además luego ve que de su casa sale como una especie de gurú, que parece un actor. Luego hubo una época que parece que fue verdad esto, que Andy Kaufman volvió al stand-up haciendo cosas como más estándar, pero que le decía a la gente que le tocara el tumor y cobraba $5 por tocar el tumor a la gente, ¿no? O sea, cosas de esas como muy raras. Y además como tenía este alter ego, ¿no? Tony Clifford, que era como su alter ego, que era él, pero alguna vez hicieron la broma de que Tony Clifford lo interpretaba el otro, el voz Zamuda, y él salía después haciendo de Andy Kaufman, en plan de, ah, pero todo el mundo creíamos que era él, pero ahora es otro, bueno, en fin, todos estos rollos que hacían. Y claro, al final de la película, que parece ser que esto sigue pasando, ¿no? Que el voz Zamuda, el... Bueno, yo creo que ya no lo harán, pero Tony Clifford de vez en cuando actuaba por ahí. Y claro, Tony Clifford era Andy Kaufman. Entonces, ¿quién era Tony Clifford si ya no estamos tampoco voz Zamuda, ¿no? Entonces, no está muy claro. Jugando a este juego un poco de Elvis, no está muerto, está en una isla con Jesús Gil y Michael Jackson y toda esta gente, ¿no? Pero que en este caso, o sea, podría ser, ¿verdad? O sea, en este caso, te quisieras poner, o sea, conspiranoico, en realidad podría serlo, Sí, porque el tío dejó todos los mimbres para que te pudieras llegar a creer eso. Es decir, porque le veías lo suficientemente implicado como para que hubiera llegado a construir una broma tan, tan enrevesada. Hostias, ya ves, tan elaborada. Porque además es que toda su vida es como muy elaborada en ese sentido. Es como un tipo que va cebando un chiste que es para él en realidad. Hay un momento muy bueno de la película cuando el Shapiro les dice a los dos, dice, dejad de hacer esto porque esto solo os hace gracia a vosotros. Y es verdad, porque si tú no eres el espectador de esta película, hay un montón de chistes que tú no pillarías en el momento, porque solo lo entiendes cuando ves el remate, y el remate solo en realidad solo lo ven ellos dos, Zamuda y Andy Kaufman. Por todos los demás nadie está viendo el chiste, nadie entiende nada. Entonces, joder, esto pasó. Además, esto yo creo que se puede ver en... Creo que estaba en YouTube el vídeo, pero vamos, que pasó, ¿no? Que le invitan a uno a hacer un sketch muy tradicional, de esto, de cuatro sentados en una mesa y uno de ellos se va a fumar un canuto, vuelve y no sé qué. Y esto sale en la película. Y el tipo de repente empieza a decir que no, que él no sabe nada, los demás actores no saben nada, se cabrean con él, le tiran un vaso de agua a la cara, no sé, bueno, en fin. Como que se enfadan, cortan. Y sale el director de la cadena, no, esto es un happening, lo teníamos todo preparado, los actores no lo sabían, pero lo sabían de Kaufman. Y ahora volvemos otra vez a emitir, y entonces va a salir Andy Kaufman diciendo esto, ¿no? Entonces dice Andy Kaufman, y sale Andy Kaufman y dice, hola a todos, me han pedido la cadena que diga que esto estaba preparado, pero no estaba preparado, no sé, y el tío se saltó absolutamente todo por encima otra vez. No sé, es una maravilla, ya digo, que en el trabajo de guión, posiblemente es el mejor guión que tienen, pero es que aquí sí que se demuestra lo de que cuando tienen un buen director detrás, les hacen una película gloriosa, porque aquí sí que saben mezclar muy bien la forma y el fondo. Es alucinante lo bien que está esta película en muchísimos aspectos. Yo la tengo muchísimo cariño, pero aparte de eso es que me parece una de las grandes películas del cine. Mira, Alberto CG76 dice que Sacha Baron Cohen imita cosas de Kaufman. Y Ah, pues sí. es que al final Kaufman, pues igual que hablábamos antes que el cinismo posmoderno, ¿no? Pues ha cambiado muchas cosas. Kaufman no dejó de ser figura de culto para muchos humoristas que luego han venido después. Precisamente por eso, porque no podías meter en un casillero como a los otros, porque al final. Puedes ser fan de Bill Murray, puedes ser fan de Chevy Chase, lo que sea, pero en cierta manera incluso eran intercambiables. Pero esto no. Y hombre, No, no, no. es figura de culto para mucho humorista y cómico que ha venido después. Mira, está diciendo, también decía que Alberto, una cosa que iba a comentar yo, pero tampoco quería alargar mucho más la historia, pero que hay una secuencia que me encanta de esta película, que me da mucho asquete, además, que es cuando ya el tío va hasta la India a ver si le curan el cáncer. Entonces hay de estos tíos que te curan como con las manos y te sacan y tal. Y entonces él está ahí y le ponen la mesa y como pa 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 pa.
y le saca la movida de dentro, no sé qué. Y entonces otro lo mira y se da cuenta que evidentemente es un truco, ¿no? Como esta gente, no, claro, ¿cómo te va a parar con las manos desnudas? Y hay una sensación muy extraña porque, claro, es lo que te ha pasado a ti durante toda la película como espectador, como dice Alberto, pero también me hace gracia que él se parta al ojete cuando está encima de la cama como diciendo, hostia, ¿cómo no se me ha ocurrido esto, no? ¿Cómo? O sea, he hecho esto, ¿cómo coño no se me ocurrió? Podía haber sido un sanador también, podía haber estado Sí, haciendo como diciendo, esto. yo soy como este, en realidad. Claro, o sea, quiero decir, estamos todos en el mismo puñetero barco, ¿no? De tal y, pero bueno, sí, no sé, para mí la época imperial, ¿no? Lo que pasa es que aquí no podemos decirlo porque entre medio hicieron un gato del FBI, ¿no? Hombre, pero las épocas imperiales están siempre con pequeñas sorpresas. Pequeñas sorpresas, hay películas de culto, ¿no? O sea, realmente la de culto es un gato del FBI, Bueno, la de culto es de la que vamos a hablar ahora, ¿no? porque Venga, vamos, hay que estar muy muy esta. mal de la cabeza, porque después de Man on the Moon, pues por fin consiguieron lo que a lo mejor ellos No. buscaban, ellos esperaban, o lo O que no todos es, querían. o lo que no querían, nunca lo sabremos. Por eso me gustaría que hubiera más info en internet sobre estos señores y sus procesos y de cómo llegaron a determinados proyectos, porque, En plan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó claro, aquí? porque la siguiente película en la que están involucrados es una película que dirigen ellos. Y entonces dices, hostia, ¿qué van a dirigir? ¿Otro biopic endemoniado sobre algún personaje oscuro y oculto? Pues no. Dirigieron esto. Screwed. Scrooge, que no sé si se llegó Como. a... Yo creo Jodidos. que no se ha traducido jodidos, ¿no? Pero no se ha Jodidos. traducido. Bueno, a lo mejor jodidos para otros es como muy bestia, pero sí, en inglés Screwed tiene más. Es más suave, digamos, una película, es Sí, una palabra más es suave. como... También es crudo, es como que te han apretado mucho las Exacto, tuercas, exacto. que te Sí, que han... en español decimos jodido, pero es eso, Screwed es lo que es el verbo de apretar, vaya, o sea, que como apretado. Pero claro, Bueno, aquí no tiene sentido, ¿no? pues no es un biopic, es una comedia. Es una comedia además protagonizada por Norm Macdonald, el cómico este que sí que es de culto y que Este sí. murió el año Este pasado, sí. ¿no? ¿Hace 2 años? Murió el año Ostras, pasado, es que creo. con toda esta distorsión temporal y continuas crisis que Sí, estamos ha teniendo, yo ya muerto. no sé en qué año vivimos. Pero sí, murió, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 años. Sí, No, no, posiblemente no. dos, pero no sé. Yo creo que murió hace relativamente poco, ¿eh? Puede ser. El Bueno, verano. sigue comentándola tú, que esta no la he visto yo. Yo lo busco mientras Bueno, veo. pues Norm Macdonald, que los que son muy fans de él son muy fan, es decir, es un gran Sí, cómico de sí. stand-up. Dave Chappelle, que De todo Chappelle, es. es verdad, mira, el 21 murió en el 21. Es el 21. Dave Chappelle, Danny DeVito. Y luego también está por ahí Sarah Silverman. Es decir, de Sí, verdad, repente sabes. tienes ahí a tres cómicos que, tanto en su momento como sobre todo después, han tenido súper renombre. Danny DeVito, que ha reconocido Sí, en varias entrevistas que odia esta película como una de las peores que ha hecho y que solo le gustó cuando le llegó el cheque. Y bueno, yo he tenido un poco los cojonacos de vérmela y sí, también. porque Y es que me ha costado tres. Me la he tenido que ver de 3 veces para poder terminarla. Y la peli no dura. Dura 100 minutos pelados, 90 minutos o por ahí. madre mía. Es del año 2000, creo que es, 2000, 2002. Sí, estaba a caballo. Mira, Sí. reventado. Bueno, se tradujo en castellano, ¿eh? Reventado. Reventado. 2000, o sea, efecto 2000. Efecto 2000. Fernando. Parece hecha en el 89 y de fondo de armario de videoclub. Es que incluso por la portada, es que la Todo, portada, todo, todo, todo. y sabemos que las portadas cambian, ¿eh? Que es posible que esta ni siquiera fuera la original, pero que tiene ese Y tufo, es uff. una comedia tontorrona, lo cual no tiene que ser malo. No, no. Y de hecho, te genera todo el rato la duda de, al estar viéndolas, sobre todo sabiendo quiénes están ahí implicados, de hasta qué punto la peli tiene cierto componente de troleo, porque tiene como este aire retroforzado extraño de hecho, en cierta medida se parece un poco a la sensibilidad de la de este niño es un demonio, como de comedia muy tonta, muy tonta, muy naif, pero luego de repente tiene una secuencia totalmente gore sin venir a cuento. Porque de repente tiene unas secuencias súper gore sin venir a cuento en una cosa que es como muy naif y muy tontorrona de un tío que trabaja de asistente para una señora ricachona pero que le trata fatal y todo como una especie de código de valores y de personajes sacado casi de peli de los años 50. Es decir, que ya en las pelis que hacían esto en los años 80 no encaja.
y suena como anticuado, casi como de screwball comedy, pero ya en el año 2000 es como más anticuado todavía. De hecho, me recuerda mucho a una peli de Sam Raimi de los Coen, que es Ola de Crímenes, Ola de Risas, que le pasa mucho esto, es decir, es como comedia alocada en plan peli antigua, pero hecha en el presente y que no terminas de encajar en un momento en donde está. Y luego la banda sonora es dantesca. O sea, la banda sonora es una tropelía de sintetizadores y de líneas de bajo totalmente horrenda. O sea, decía Alberto que luego además, que me recuerda mucho a Ola de Crímenes, Ola de Risas, en ese Sí, tiene sentido. esa pinta, ¿no? De un poco ese rollo De pero cómo. vamos, en mala, en peor, no sé. Es Por que lo tanto, estaba no. bien, en realidad. No era, era una comedia simplona, ¿no? Yo recuerdo la Ola de Crímenes. A ver, la otra también estuvo muy manoseada por el productor y muy retocada, pero es sobre todo la sensación de que no sabes si te están tomando el pelo, no sabes si las sensibilidades están en los sitios equivocados. Y luego la banda sonora de esta peli, tío, es. Este también, encima, ¿no? O No, no, sea, no, no no. tiene nada bueno. No, no, yo te digo que un día le des un intento, aunque solo sea darle un play durante un rato, y te fijes en la banda sonora. Es una cosa. No, no, me la estás pintando tan mal. Joder, ahí hicieron una película de Deadpool, el peor director de la historia, y ellos tienen la, posiblemente la peor película de la historia del Claro, cine, ¿no? ¿O qué? por eso digo que viendo la gente que está involucrada, el tono en el que está hecho la peli, no sabes hasta qué punto ellos al final jugaron un poco, no al troleo de hacer una peli mala a propósito, porque hay formas y hay formas de hacer esa jugada. Claro, es que... Sino, yo creo que creyendo a lo mejor, primero que a lo mejor ellos creían que tenían más oficio como realizadores, y se demuestra que no, es decir, no es lo mismo que te dirija a mí, nos forman un guión a que lo dirijas tú y no sepas hacerlo, eso es obvio. Ya ves. A lo mejor en su cabeza estaban ofreciendo al estudio pues una comedieta de fumetas al uso, o para fumetas, ¿sabes? Pues ya está, de jiji, el lío, ¿no? A ver, hay que encontrar el maletín con el dinero, ah, ¿quién lo tiene? Jijija, o sea, porque es de esas. Sí. Pero el tono con el que está hecho todo, o sea, ya te digo, es que lo de la música es para, uff, uff. Esto de un mal gusto en mal gusto. Sí, y no sé, no sé, es alucinante. Vale. Ni que decir tiene que es lo único que han dirigido. Es decir, de hecho, tenían unos guiones. Hay dos o tres guiones suyos como proyectos muy, muy, muy personales que todavía uno de ellos sí se ha hecho, no lo han dirigido ellos. Otro es un biopic de los hermanos Marx. Y otro era un biopic de. No me acuerdo qué otro personaje conocido. Lo tenía por aquí apuntado, creo. Ah, no, no, no lo encuentro. De Que los tenía. hermanos Marx, tío, sí Sí. que eso sí que sí. Que tanto el biopic de los hermanos Marx como el biopic que luego acabó siendo Big Eyes, no me acuerdo del personaje en el que está basado, eran proyectos que ellos tenían en la recámara para dirigir ellos. Después de estrenar esta peli, nadie les ha vuelto a dejar dirigir ni ha puesto un duro porque ellos dirijan. Es que y no me extraña, la verdad. O sea, no me extraña. No me extraña Curiosamente, nada. porque yo me he visto esta semana las dos cosas relacionadas con ellos, esta, porque la han dirigido ellos. Y la han escrito ellos, y la siguiente es la que vamos a hablar, porque están involucrados de una manera que no entendemos muy bien por qué, pero quería verla y queríamos hablar de ella porque hay razones para pensar que ellos pudieron estar involucrados creativamente en ella más de lo que parece, aunque la peli también es fallida, no del mismo modo que esta, pero en algunas cosas sí. Y es esta película, que es Autofocus. Autofocus es otro biopic dirigido por Paul Schrader, que es un señor que por rachas y por etapas, pero casi siempre ha sido interesante. Sí. De hecho, la última suya dicen que está muy bien, la del Estaba contador. por ahí, creo que eso se podía hacer. Sí. De hecho, se podía ver hace bastante tiempo ya Sí, la del en contador. canales prohibidos, la del contador de El cartas, ¿no? contador de Imagino que cartas. estás hablando. Y Autofocus, curiosamente, no está escrita por Scott Alexander y Larry Karowiecki, como se diga. Está escrito por otra gente, pero ellos la producen. Y es una cosa de estas muy raras porque dices, hostia, ellos produciendo, pero no involucrados ni en el guión ni en la dirección. Y claro, luego ves de qué va la película y es otro biopic. Y es un biopic de un personaje bastante. No tanto desconocido, porque yo creo que lo que le pasó a él, fuera de los focos y de las cámaras y tal,
No sé hasta qué punto en su momento fue mediático o no, pero sí que acabó de mala manera, que es un biopic de Bob Crane, que era el actor que hizo la serie esta sobre la Segunda Guerra Mundial, la sitcom americana de Los Héroes Sí, de Hogan. exacto, los Los héroes Héroes de Hogan, Hogan. sí. Y que de hecho es cierto que fuera de esa serie tampoco se le ha visto nunca más en gran cosa. Y entonces esta película, digamos que cuenta un poco el biopic, está basada en un libro y cuenta un poco pues el descenso a los infiernos de este señor, que en el fondo es la historia de un señor que era adicto al sexo. Y además es muy curioso porque la peli es fallida en el sentido de que se queda un poco en un tono muy telefilmero y todo como que van sucediendo las cosas casi de una manera muy mecánica. Y aunque los dos protas, Greg Kinnear y Willem Dafoe, están muy bien, Willem Dafoe hace un personaje muy chulo y lo hace muy guay. Que okay, William Dafoe, los dos son muy buenos, ¿sabes? Pero William Dafoe se sale. Y Greg Kinnear aquí tuvo una oportunidad que ya te digo que es una pena que la peli no esté más lograda. Porque Greg Kinnear, que siempre ha tenido el San Benito, ¿no? Pues de tener cara de guapete genérico así. Sí, un poco Bill Pullman, ¿no? Es un poco claro, Bill Pullmanizado. Pero que aquí encaja de puta madre por dos motivos. Porque tiene como esa cara de actor antiguo, ¿no? De Star System antiguo, un poco de segunda división, ¿no? Que era Bob Crane al fin y al cabo, ¿no? Este guapete simpático, travieso, etcétera. Y luego le queda muy bien y sorprende mucho verle retratando esta faceta oscura que tenía el personaje de Bob Crane. Y lo gracioso de todo el proceso es cómo su descenso a los infiernos de la pornografía, la adicción al sexo, etcétera, etcétera, vino acompañado del descubrimiento del vídeo, de los magnetoscopios y del mundo del vídeo. Y es que el personaje que hace Willem Dafoe, que curiosamente se llama John Carpenter... nada que ver, ¿o? Nada que ver. Vale, Carpi, vale. Carpi para los amigos, le llama Carpi. Bob Crane, ¿sí?, le llama Carpi. ¡Ey, Carpi, Carpi! Pues es un técnico, es un fulano que se dedicaba en el backlot, ¿no?, del estudio donde rodaban los héroes de Hogan. Es el típico manitas que llevaba de freelance, que llevaba de determinadas marcas de suministros, pues que el tío tenía contactos en Japón y era representante de Sony, de no sé qué y tal. Y entonces a los actores en sus rulos les instalaba equipos de alta fidelidad de sonido para que escucharan música y tal y cual. Y entonces pues siempre estaba al tanto de la última tecnología que venía de Japón. Y entonces le empezó a hablar del vídeo, diciendo, mira, ya con esto puedes grabar tus propias películas caseras y no necesitas procesado ni revelado y tal. Y entonces, claro, salen unas cámaras y unos aparatos y unos totalmente gigantesco y tal. Claro. Y o sea, hay una secuencia muy graciosa donde le trae un aparato gigantesco que es un temporizador para poder hacer que tu magnetoscopio en casa grabe tu programa favorito mientras tú estás haciendo otras cosas. Wow, fíjate, que eso, claro, evidentemente, oye, para mí eso, fíjate que yo ya de chico, eso me parece una maravilla, ¿eh? O sea, que, claro, ahora es una tecnología... Y entonces Bob Crane, en el momento en que empieza la película, el tío era un disc jockey, pero un disc jockey de la antigua usanza yankee, de señor que hacía un programa de variedades donde se hacían entrevistas, se hacían chistes, se hacían sketch. El tío tocaba la batería, era batería. De batería de jazz, estaban grupos de jazz aficionados y tal. Y entonces el tío tocaba la batería también en su programa de radio. Y entonces llevaba tiempo intentando meter la cabeza en Hollywood y tal. Y entonces le ofrecen esta serie de Los Héroes de Hogan. Y entonces conoce el estrellato de un día para otro. El tío estaba casado, con dos hijos y tal. Y entonces ya ahí ya se empieza a contar que es un señor, pues que su mujer le echa en cara que en el garaje acumula revistas guarretas. Y entonces él dice, no, pero son estudios fotográficos, es que porque además es de una familia muy puritana, son de misa, todo así, todo muy... De capillita. Y entonces con la fama pues empieza a venirle la oportunidad de pues las groupies y tener relaciones extramaritales. Eso. Y entonces Carpi, John Carpenter, pues digamos que hace un poco de su colega de batallitas. Y entonces, total, que la vida de este señor se convierte en un continuo... De hecho hay una frase que repiten a lo largo de la película que es, un día sin sexo es un día tirado a la basura. Y entonces se dedican de hecho, hay un momento donde el tío ya tiene que dejar la tele y tal, se dedica a hacer giras de teatro así un poco cutres y tal por el país, y tienen como su libreta de cuáles son las mejores ciudades para el sadomaso, las mejores ciudades para... Tienen el Green Book, pero... Sí, para relaciones de intercambio de parejas y tal y cual, y entonces se dedican a follar por todo el este, y no solo a follar, sino a grabarse follando. Ah, bueno...
Y entonces se crean ¿Vale? su... A lo Gonzo. Sí, y se crean su videoteca totalmente inmensa. Hay una secuencia que es, yo creo que es una, ya digo que es una pena que la peli no esté más lograda, pero hay una secuencia que es brutal, donde tienen una conversación totalmente cotidiana los dos personajes. John Carpenter llega a casa de Bob Crane y tiene una conversación de, bueno, ¿y de a dónde vamos a ir el siguiente la ciudad a la que vamos a ir de gira? Porque él ya va casi como su asistente personal, ¿no? Es el que le trae los nuevos aparatos y tal. Y dice, bueno, pues estamos pensando ir a Wichita o a no sé dónde y tal y cual. Y mientras dice eso, le está viendo una cinta de cassette, pues de alguna orgía de tal. Y entonces, y claro, y están hablando, y dice, sí, pues podemos ir a tal. Y dice, sí, pues, y si vamos a Dallas, ¿qué opinas de allí? Ah, podemos coger el hotel, no sé qué tal. Y entonces, mientras siguen viendo el vídeo, y entonces el personaje de Bob Crane dice, uff, espérame, pero esto me está poniendo muy cachondo. Y con total normalidad, el tío se saca la polla y se empieza a hacer un trabajo auto. Se empieza a hacer Darse autosatisfacción. de autosatisfacción mientras siguen con la conversación totalmente Como si cotidiana fuera, y claro, normal. Y Carpi hace lo suyo y dice, ah, pues tienes razón también, hace pues, y entonces o sea, ahí. lo que Torrente prácticamente estaba diciendo en su momento, ¿no? O sea, De dice, para hecho, aliviar tensiones. hacia donde va un poco la película es hacia cómo se construye la relación entre ellos dos, hasta qué punto Carpi en realidad está enamorado de Bob Crane, pero el otro Vale. no pasa. Bueno, y de hecho, pues la película tiene final trágico. Final trágico. Hombre, se llama The Murder, el libro, lo pone ahí, The Murder of Bob Crane. O sea, quiero decir, no deja a nadie con la duda No deja nadie con la duda. de que fue asesinado, vaya. O sea, Ahora. no de killing, no, The Murder, De The Marder, de Murder. Marder. Que, Entonces. pero yo entiendo de todas maneras que siendo Paul Schrader, no creo que o sea, el tono hacia la comedia irá peor. O sea, quiero decir, será más todo un poco como más suciete, ¿no? Sucio, El muy problema más sano, tal vez. es que la peli, ese es el problema, que al final no opta por un tono definido, es como muy telefilmera, muy fría, es todo como muy mecánico, casi parece un episodio de serie de televisión, pero muy de la televisión que se hacía antes. No remata, no remata. No remata, de hecho, cuando llega la secuencia final, que es el asesinato, o sea, la secuencia de antes, no tienes la sensación de que hayas construido una cosa que vaya a llegar a un clímax, es todo como pum, 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 o sea, Ya. es. Bueno, es una pena, ¿no? Porque, bueno, estos tíos, seguramente lo que, no sé si lo has dicho, pero la idea de que seguramente estos tíos o hicieron el guión y que tuvieron que quedar fuera o A algo por el mí me da la estilo. sensación de que si ellos están involucrados como productores y teniendo en cuenta qué tipo de historia está queriendo contar, aunque no termina de acertar en ello, no me extrañaría nada que ellos hubieran estado involucrados en el proyecto o en alguna versión de este mismo proyecto y que por contratos y cosas de sindicatos y tal, pues a lo mejor ellos no pudieran, una de dos, o no pudieran estar acreditados, porque por cosas de estas de los sindicatos que pasan las licitaciones y tal, ¿no? Es probable. Y les dieran un crédito de productores. O incluso a lo mejor porque precisamente ellos vieran el resultado final y decidían ellos no estar acreditados como guionistas, porque es cierto que el material de base huele a material por el que ellos se hubieran interesado para contar, para hacer un buen guión, Totalmente. pero la peli que ves no es una peli que tenga ni un guión brillante ni una ejecución brillante. Pues nada, una pena. A lo mejor el que sea coleccionista Paul Schrader, que es difícil porque tiene un mogollón de peli ya tenía en aquel momento, pero ahora tiene muchas más, pues nada, tiene ahí otra más de estas calificadas R, además. Calificadas guarras, que se suele decir. Y entonces, es cierto que desde que dirigió Screw, Autofocus no la firman ellos, pero están ahí involucrados, hay un poco sequía por parte de ellos en el término de que parece que la racha esta de Ed Wood, Larry Flynn y Man on the Moon, pues con su primera película como directores, pues hostia. Los 90 fueron suyos los últimos 5 años, Pero pero ahí luego se ha parece jodido. Entonces es donde aquí sí que empieza un poco la vena alimenticia de, oye, que queremos que escribáis algo. ¡Pum! venga, superagente Cody Banks Superagente Cody Banks. con el chico de Malcolm in the Middle. El que no se acuerde de haber hecho Malcolm in the Middle, pues ese. No me digas, Ese ¿lo ha dicho eso? sí que no se acuerda de haberla hecho. Tiene una enfermedad, no sé qué, que no se acuerda de Ah, pero ser. en serio, yo pensaba Sí, que el sí, tío sí. era como que no quería saber. Ah, No, no, que no. tiene una. Pues no me digas, pues Sí, que vaya. no se acuerda de aquella época. No sabe, o sea, que sabe que la hizo porque la echan en la tele, pero que no se acuerda. Qué movida, pero sí, no sé. Bueno, va.
Ya me enteraré, ya me enteraré, porque me parece súper raro, tío. Pero bueno, va. Adaptación de Stephen King. Pues Casi nada. O sea, todo el mundo tiene una adaptación de Stephen King, pues ellos no iban a ser menos, ¿no? todo el mundo tiene que tener una adaptación de Stephen King. Yo no la he visto, o sea que tampoco voy Yo a opinar esta mucho. creo que yo creo que esta la he visto, pero nunca la he visto, pero no la he visto entera. Y creo que era de esas pelis que ya, bueno, ya lo hemos dicho mil veces aquí, pero para el oyente de nuevo, a mí me encanta el género de terror, de horror en general. Pero esta época no era muy buena para el horror. Estos años 2000 es regular. Y esta peli, recuerdo haber visto algo, recuerdo que no estaba. A ver, yo qué sé, es que no era más una peli de terror, era más como de fantasía en realidad, porque era una habitación de hotel que, como que, yo qué sé, de repente hacía nieve y estaba como en un iglú, yo qué sé, no me acuerdo muy bien. Pero el caso es que no era una película. Era de estas películas que son adaptaciones de Stephen King, del Stephen King más fantasía más que de terror. Si es inquietante y tal, depende con quién te la dirija, pero también era la época en la que hicieron Dreamcatcher y todas estas que eran Uf. bastante desastrosas a mi juicio. Hay gente que le gusta mucho Dreamcatcher, pero yo estuve riéndome desde el principio hasta el final porque no sabía si el Lauren Kasdan nos estaba tomando el pelo. Porque Lauren Kasdan no me podía estar tomando el pelo, pero no lo sé. Uf. Bueno, y esta es de ese estilo. Esta era de ese estilo y no me acuerdo casi nada. Me acuerdo más de Dreamcatcher que de esta. De esta la medio vi. Yo es que te juro que no me acuerdo si la he visto entera. No sé ni me acuerdo. Y luego, de la última, por terminar ya con la etapa alimenticia, está Pesadillas. Sí, La adaptación de la Snowa. escalofríos, ¿no? O sea, No, piel de gallina, ¿no? Ghostbump es por piel de gallina en castellano, pero sí, en España Sí. se llama pesadillas, pero vamos. Y bueno, pues a ver, las noveluchas estas de R.L. Stein, estas, ¿no? Para chavales Sí, y tal. cosillas así como de terror La para nenes. peli, sabiendo lo que quiere hacer, no es mala peli, todo se ha dicho. Es decir, no es. Pero bueno. Que obviamente la luz y el gas, amigos, la luz y el gas. Que pagar, hay que. O sea, esas cosas no. Joder, Y, que en, no, que no. y entonces, ¿qué pasa? Que uno de los proyectos que ellos querían para sí mismo como directores y que ya les dijeron que de dirigir vais a dirigir lo que nosotros os digamos, No se dirigir en la puta vida más. Decírselo claro, ¿no? pues acabó cayendo en las manos del director que les dio prestigio por primera vez. Exactamente. Y es Big Eyes con Tim Burton. Que yo esta no la he Sí. visto. Yo no la he terminado de ver porque no estoy yo para concentrarme demasiado, pero me quedaba muy poquito para terminarla. Porque era de las que tenía pendientes, pero como en su día, o sea, no la pusieron mal, pero tampoco se destacó por ser muy buena en su momento. Y era la época, para mí, peor de Tim Burton. Pero habiéndola medio visto, decir que no está tan mal. El problema, que no es el Tim Burton, si es que alguna vez lo fue, ¿no? Pero no es el Tim Burton de los años 90. Entonces es una película que podía haber hecho. A mí me da la sensación de que podía haber hecho cualquiera. Ron Y Howard. tampoco. Ron Howard lo hubiera hecho mejor, seguro. Porque Ron Howard sí que es el epítome de mercenario que tiene alguna. Que tiene calidad para sacarte cualquier cosa adelante. Porque que te dé un proyecto como el de Han Solo, que eso estaba condenado a la muerte, y lo sacó adelante como pudo. Y no quedó mal, teniendo en cuenta que la película no es buena. Pero la sacó, pero luego ha hecho cosas, joder, la de Frost Nixon. Está muy bien esa película, ¿no? Y tiene cosas que están muy bien. El tío sabe dirigir bien. Lo que pasa que, en fin, creo que Ron Howard no tendrá su especial de cinema más copazo, ¿no? O algo así. Porque no. Es decir, no es un tipo que da para a lo mejor decir, oh, qué autoría, ¿no? Pero el tío tiene cosas guays. Pero bueno, pero el caso es que esta la puede haber dirigido cualquiera. La historia, eso sí, no está mal. Es estas historias de perdedores, entre comillas. En este caso es de esta mujer que siempre se me olvida el nombre, lo tengo por aquí para que no se me olvide. Margaret Keane, eso. Margaret Keane, que hace. Bueno, como que es una mujer que sale, deja a su marido tirado porque su marido es una mala bestia, empieza algo así, no está muy claro por qué, pero bueno, está claro que tienen problemas en casa y si ella se va con su hija. Y intenta salir adelante un poco como pintora. Ella lo que hace es todo el rato este tipo de cuadros, pues así como una cosa muy muy posmoderna en realidad. Pero esta película está ambientada en los años 50, final de los 50, principio de los 60. Toda la carrera de esta mujer, sobre todo cuando pega el pelotazo, son los 60 y algo. Entonces la cuestión está en que se acaba liando con Christopher Walken, que es como se casa con él y tal, y es un tío que también se supone que es un pintor. Pero en realidad es un vividor y lo va descubriendo poco a poco que es un vividor, que no tiene talento
y que lo que hace es aprovecharse de los cuadros de esta mujer para venderlos como si fueran suyos, como si los hubiera hecho él, en vez de ella, porque bajo la excusa de que las mujeres no venden arte, no venden. Entonces él sí. Y lo que sí que se ve es el proceso, o sea, hablan en realidad habla como siempre del proceso de creación, como hemos dicho antes. Y en este caso, ella está haciendo unos cuadros que no son especialmente buenos. Es decir, es uno de los temas que trata precisamente la mercantilización del arte. De cómo algo que está hecho en pintura, como que con este proceso que tiene de aurático, ¿no? La pintura y de único y no sé qué. Él es él precisamente el que decide que es mejor que en vender cuadros, vender las fotocopias de los cuadros. Entonces, hay una secuencia no, na, demasiado evidente por otra parte. Y cuando ella va a un supermercado y se encuentra que están vendiendo un montón de pósters de lo que ella hace, ¿no? De sus cuadros. Que no están bajo su nombre, obviamente. Pero cuando va a recogerlo, anteriormente gira o sea, la cámara la sigue, viene, gira, entonces, según viene, agarra una botella de una lata de sopa Campbell. Y luego detrás se ven como unas cajas parecidas a las cajas Brillo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, quiero decir que no hace falta con que sepas un poquito, poquitísimo de historia del arte, pillas enseguida la referencia que es demasiado obvia. También sale Andy Warhol por ahí. Bueno, sale en realidad Christopher Walken como si fuera Andy Warhol. O sea, hay muchas referencias sobre eso todo el rato. La cosa, que esta es una pintura que no tiene ningún tipo de reconocimiento por parte de la crítica. De hecho, sigue sin tenerlo, porque en realidad sus cosas era. Lo definían como demasiado cliché, y es cierto. O sea, es lo que tú puedes ver ahora en un estampado de un bolsito, porque queda cookie o por lo que sea, pero no tiene ningún valor artístico de ningún tipo. Pese a eso. La obra ensalza la idea del creador como, bueno, es que en realidad hay una cosa, perdona un poco el desvío, pero hay una cosa aquí que es interesante, o por lo menos cuando estaba viendo a mí me está recordando. Hay gente que se dedica a estudiar el arte brut y el arte outsider. Y el arte outsider básicamente son gente que no está dentro de los circuitos artísticos, pero suelen hacer pues, algún tipo de creación que es fruto de alguna obsesión personal. Habitualmente son gente que suele tener algún tipo de problema mental, entonces hace algún tipo, y digo algún tipo porque siempre hacen lo mismo, algún tipo de obra que se repite constantemente. Por ejemplo, hay gente que hace ceniceros, bueno, pues tiene millones de ceniceros hechos. Hay otros que hacen estampados con conchas de mar, bueno, pues todos con concha de mar y además con motivos muy parecidos. Y esa gente se la reconoce dentro de esto del outsider, evidentemente dentro de lo que era lo comercial, no, porque, bueno, o sea, nunca van a exponer en arco, vamos a decir, ¿no? Pero son gente que tiene tal. Pues esta mujer tenía algo de esas características, eso de repetir exactamente el mismo motivo millones de veces. Lo que pasa que es cierto que no tiene un valor, cuando lo ves tampoco tiene. O sea, es que tampoco te dice mucho lo que está haciendo. Cuando ella cambia de la forma de hacer sus cuadros, de hecho dicen más. Pero cuando lo ves dices, hostia, es que está copiando directamente a Picasso y a Modigliani, ¿sabes? O sea, quiere decir que tampoco no le ves como una autoría única y una voz exclusiva. Pero claro, la película no te está hablando, la película y lo que es el guión no te está hablando de si era una buena o una mala pintora, te está hablando de todo el tinglao que hay detrás, de cómo hay gente que se aprovecha del arte de los demás para sacar dinero, básicamente. O sea, que no, eso no se le escapa a nadie que ha trabajado en Hollywood y que posiblemente de algún modo a yo les recuerde algo de lo que les ha pasado también. Teniendo en cuenta que el proyecto tenía, por lo visto, más de 10 años hasta que lo sacaron, porque le compraron los derechos a ella, a la de verdad, obviamente. Le compraron lo de la verdad, no a Amy Adams, ¿no? Le compraron los derechos a Amy Adams. No, le compraron a esta Margaret Keane. Le compraron los derechos de su vida, ¿no? La posibilidad de hacer un biopic con su vida. Y tardaron mucho en sacarlo. De hecho, ella lo vio en vida todavía porque murió. No, todavía sigue viva, de hecho, tiene 90 y pico años, tiene. Y tal, pero la peli, pues eso, no está muy allá. O sea, es que el problema es eso, es que formalmente a mí no me dice mucho. O sea, notas que lo de fondo está muy bien. Amy Adams, a mí como siempre, me parece una maravilla. Christopher Walken, pues bueno, con su acento este extraño que tiene, que no se lo quita al hombre, pero está bien. Lo bueno es que no sale ninguna mamarrachada. Que es la época más mamarracha de Tim Burton, pero no sale ninguna mamarrachada. No sale nadie disfrazado, no sale. De hecho, no sale ni Helena Bonham Carter, Ni ni Johnny la que. Depp. Ni Johnny Depp, ni nadie. O sea, no, es todo como muy sobrio también, pero sobrio mal en este caso. O sea, sobrio en plan de mucho colorino.
no sé, parece que quiere contar algo, pero no está muy claro qué. Imagino que, no sé, también le pillaría también en mal momento a Tim Burton, porque no estaba nada claro lo que. Yo creo que él mismo estaba, tenía claro lo que estaba haciendo. Pero bueno, no está mal. O sea, quiero decir, está bien por, pues eso, porque supongo que es un director con. O sea, solvente ya, y que aunque esto de su autoría esté muy puesto en entre comillas, el tío sabe hacer una peli. Entonces está bien, pero tampoco está especialmente bien dirigida y. Pero bueno, no sé, si por coleccionar a estos tíos, no es de las malas, desde luego no es Scrooge, ¿no? Como has dicho tú. Hostia. Ni tampoco son las películas alimenticias. Esta al menos intenta contar algo, aunque no acabe de salir del todo bien, pero creo que no está mal, creo que no es mala peli, ¿eh? No para nada. Lo que pasa es que si la comparo con las que a mí más me gustan, está muy por debajo, claro. De hecho, está por debajo de lo que viene ahora, o sea, que sé, de las lo que viene ahora me parece que está mejor que esto. Sí, no siendo... Porque ¿qué pasamos ahora? ¿La serie o la última película? La serie, porque lo he comentado muy rápido, ya, vale. Ya fuera. Sí, porque la de O.J. Simpson, la de American Crime History, esta es la primera, las demás ya no están hechas por ellos. Pero la primera la producen ellos, la guionizan ellos, de todos los capítulos, y me sorprendió mucho. Yo no sabía que estaba. Creo que me entero que la hacen ellos y entonces la veo por eso, porque a mí no me interesaba mucho el tema, y teniendo en cuenta el tema que trata, mucha gente ya de entrada creo que le echa para atrás si no le interesan estas historias de crímenes reales. Además, justo también salió en Netflix el documental, que era un true crime. Entonces hay como una especie de confusión, no estaba claro qué era qué. Y aquí es una serie con Cuba Gooding Jr. haciendo de J. Simpson, que lo hace bastante bien, pero que tiene un cast bastante bueno. Y lo mejor de todo es que no se toma en serio a sí mismos. Es como todo lo demás que hemos visto de esta gente en realidad. Tiene como un tono de comedia constante. Con una crítica social bastante fuerte a los medios, a cómo se trató el tema, a cómo, por ejemplo, habla mucho de la carta del racismo que juega el que es el segundo abogado de este tipo, de J. Simpson, y que prácticamente consigue salir gracias a eso. O sea, hay cosas de ese tipo que están muy bien contadas de una manera muy cómica y muy creíble. Por ejemplo, hay un momento en el que la abogada que está intentando meter en la cárcel a J. Simpson, claro, como el juicio dura tanto y es hipermediático, ella se ve como mal y va a que le hagan un corte de pelo, y le hacen un corte de pelo como muy, muy malo. Entonces todo el mundo, en la revista del corazón, es como el juez Javier Vázquez y toda esta gente se mete con ella porque va mal vestida y no sé qué. Y entonces ella se siente fatal y se olvida casi del juicio, lo que le preocupa es su estética. El juez, que es como hiper imparcial, le empieza a pasar lo mismo cuando empieza a verse en televisión. Es decir, habla un poco de lo que habla también Marlon Dumont, de esta metaficción, de ya no saber dónde acaban los personajes y dónde empieza la vida real, en un sentido muy, 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 muy amplio. Y lo bueno es que dura, me parece son 8 o 9 capítulos, no me acuerdo, a lo mejor son algo menos y se me hizo más largo. Pero es una serie muy redonda, con un... Son 10 capítulos. Pues a mí se me pasó pim pam, o sea, perfecta. Y con el David Schwimmer haciendo del padre de las Kardashian. Eso, tío, son momentos que no tienen precio, o sea, y porque era amigo, o sea, que no es un cameo gratuito, es que estuvo en el juicio, era amigo de personal de J. Simpson, eran muy amigos. Y no me acuerdo si era el padrino también de alguna de las Kardashian. Una maravilla, en términos generales. A mí me gustó mucho en su momento, no la he vuelto a ver, obviamente, o sea, que a lo mejor cambiaría un poco de opinión, pero muy bien. Es un... De nuevo aquí, aunque es una serie y ellos no tienen el control de la producción, sí que encaja muy bien el tono con los guiones. O sea, encaja muy bien que sea una serie, encaja muy bien que esté contado como una serie. O sea, todo eso encaja muy bien. Es una dentro de todas estas piezas que ellos saben montar, de contar historia de gente rara, pero en realidad no, del que menos hablan, como siempre, de J. Simpson. O sea, J. Simpson evidentemente tiene un peso importante, claro, y es un personaje muy gracioso, de hecho. Pero casi tiene más peso lo que hay alrededor de él. Todos los personajes que están, sus abogados, los abogados de que están intentando, los de los fiscales, digamos, y los medios de comunicación, o sea, todo eso tiene mucho más peso casi que él, teniendo en cuenta que sí que tiene peso, ¿eh? No está ahí un poco de fondo, sino tiene importancia. Pero es eso, no te están contando el biopic de qué pasó con J. Simpson. Están contando otra cosa muchísimo más grande sobre Estados Unidos, sobre los medios de comunicación, sobre una época muy determinada. A sentido muy recomendable. Bueno, y llegamos al final la última película estrenada en la que ellos están involucrados, que es
Dolly Meat is my name. Aquí no, no sé cómo se llamó. Dolly Meat, así que solo. Mi nombre es Dolemite, me mi parece. Nombre, o sea, tal cual. Vale, mi nombre es Dolemite. Creo que sí. Creo que sí. Pero no me acuerdo ahora, pero creo que sí. Bueno, mira, lo voy a mirar mientras. Que tiene que tenerlo aquí. Pues esta, además, creo que sí, es... Yo soy Dolemite. Sí. Yo soy Dolemite. Este ha sido una producción de Netflix directamente, ¿no? Sí. Es de Netflix. Este es un caso en el cual yo creo que el de su carrera anterior es la más parecida, salvando las distancias o llevándolo a otros contextos, a Ed Wood. Es un poco además también... Es el mismo palo, tal vez. Es el mismo palo, ¿no? De personaje, pues, que nadie hubiera ejercido una defensa de su obra, ni de su forma de hacer las cosas y tal. Y que, tal y como te lo cuenta aquí, pues, te construye, pues eso, la visión de del que se mofa, ¿no? Del más denigrado, del más mindundi en determinado sector. Y cómo asistes a esa pasión por hacer algo, en este caso por hacer unas películas de Black Exploitation bastante chuscas, pero muy muy chuscas. muy chuscas, es decir, no estamos hablando de Shaft, ni estamos hablando ni Superfly, ni nada de lo que... Ni nada de Pankreer, que ya eran también nada, chuscas nada. La mitad de ellas. No. Esto es un paso más en los chuscos. Es un paso más. Y la verdad es que es una peli que, estando dirigida por un random de la vida, es decir, aquí entiendo que también Netflix mandaba y bueno, pues dirigió quien dirigiera, ellos colocaron el guión y tal. Y ya está. Formalmente, visualmente, es donde la peli se queda un poco más coja, pero no coja, a lo mejor antes hemos dicho que Autofocus es muy plana, estando ahí Paul Schrader, que Big Eyes no tiene... un gran no empaque, tiene personalidad. No tiene personalidad y tal. Esta peli puede adolecer de, o sea, o deseas a lo mejor que hubiera estado en las manos de un Tim Burton de Ed Wood o Milos Forman, sí. Y no es así, aun y con todas, es de las desde Man on the Moon hasta ahora quizá la que más justicia hace al material de origen, al guión, o sobre todo la que mejor transmite o más consonancia está con lo que ellos han contado siempre en esas tres primeros biopics, en esos tres primeros biopics que tanto nos molan. Sí, de hecho a mí me gustó, no, estaba leyendo antes a Alberto también en el chat, decía que a él le había parecido interesante pero tampoco le había apasionado. Yo me quedo igual, o sea, es como que me gustó, me pareció que está bien, creo que tiene algunos momentos sobresalientes. De hecho, Eddie Murphy... cuando le ves aquello, le tengo respeto, ¿sabes? O sea, que decir, ¿no? Cosa que en otras cosas que ha hecho en su vida, ¿no? Es como cuando veo Bowfinger, ¿no? La de Frank Oz, que me flipa esa película. O veo incluso su gran época de hacer películas como El Chico de Oro, que es muy mala, pero en esa película todavía era su gran momento de cómico y tal. Pero aquí yo creo que intenta darlo todo dentro de sus límites como actor y tal. Pero no es Plutonash, ¿sabes? Quiero decir, no es Me pongo ahí o la familia esta... No me acuerdo cómo se llamaba la familia esta, de Nutty Professor, ¿no? Que era él, todos los personajes. Sino que intenta sacar el personaje con una interpretación bastante elegante, que si lo hubieran nominado algún rollo no me hubiera extrañado nada, que creo que algo le nominaron, pero no a los Oscars ni nada, pero sí que tuvo alguna. Y luego tiene, pero luego está arropado por precisamente pues casi mejores actores afroamericanos, ¿no? Craig Robinson, que a mí es un tío que me hace muchísima gracia. Ya ves. Keegan Michael Key, que otro tanto de lo mismo. Es decir, la peli no es... Bueno, y Wesley Snipes, que está muy gracioso. Y Wesley Snipes, que está muy gracioso. Está muy, muy, muy gracioso. Es casi lo es mejor decir, de la peli. No es una peli que vayas a decir, hostia, qué peliculón. Pero es una peli que transmite muy bien lo que quiere transmitir, que cuando se enfoca y ves que va de lo que va, mola mucho de lo que va, y que tiene cosas muy graciosas. Sí. No, y o sea, sobre todo lo que esperas que esté bien, que luego lo que sacan bien y mola más, es lo típico de cuando están grabando las películas y te das cuenta, claro, que esto sí, encima era así, ¿no? Y en eso sí que recuerda a Ed Wood, obviamente, pero recuerda tanto a Disaster Artist, ¿no? También ese tipo de película que te cuenta cómo se hace una película y te muestra que cuando te están mostrando lo que se está grabando no te lo puedes creer. Pasa que, bueno, Disaster Artist, como casi todo el mundo ya había visto The Room antes de ver la película, pues ya sabía que iba a ver de alguna manera.
pero lo que llama la atención tal vez es la recreación tan precisa, ¿no? De tal. Pero aquí, como son películas un poco más underground o que han quedado en el olvido, pues claro, cuando lo ves dices, hostia, no me lo puedo creer. Y además, todos estos rollos de la época de. Voy a mezclar todo, claro. En todas las películas de Blaxploitation, o sea, que Kung Fu con tías en tetas, con yo contando no sé qué, Vampiros, haciendo ninjas. vampiros, todo, todo cabe, todo cabe. Y sí, o sea, el tipo, además el tipo, como no sé si es la verdad, pero se le reconocía que era un poco de los primeros en hacer estos pareados ritmosos que ahora reconocemos como el rap, ¿no? O sea, que debe ser algo de la época, de aquel momento, en que la gente lo hacía y pues se le daba bien, ¿no? Y está todo el rato con lo de Dolemite is my name and killing motherfucking is my game, o algo así, ¿no? Que está diciendo todo el rato durante toda la película, ¿no? Y a mí se me quedó, ¿no? O algo así, no era exactamente así, pero algo así. Y nada, pero sí, esta, desde luego a mí sí que me parece que pilla otra vez el pulso. Es El problema está en que no se puede hablar mucho de ella en términos de, joder, qué película tan profunda y no sé qué, porque en realidad no, en realidad es un entretenimiento que está bien, pero que le falta un punto, sobre todo formal, para haber sido una película mucho mejor y que tampoco de guión tampoco es tan excelente como las películas estas primeras, pero está en el límite de ser muy excelente este guión. O sea, está muy, muy. Que yo qué sé, un trabajo de otra manera. En lo formal, ¿no? Yo creo que sí que lo hubiera. No, Porque yo tiene creo momentos muy buenos. que o sea, es la típica película que a lo mejor con un realizador más hecho y derecho, no quiere el señor X que ha dirigido esta película, a lo mejor hubiera dado ese plus para hacer que como mínimo digas, hostia, es una buena peli. Un 8,5 sólido hubiera sido, Un ¿sabes? ocho y O medio así. sólido de Un 8 y manual. medio sólido de manual, un 8 y medio de los de Boyero, ¿no? Pero no, pero no, aquí se queda en un 6 y yo le daría más por simpatía, ¿no? Pero quiero decir que está ahí. O sea, que es una película que yo creo que es. No, bueno, a lo mejor 6 un poco bajo, pero sí que es una película que es notable, o sea, que se te puede quedar, pero. No, y que sobre todo, una vez que ya la has visto, sabiendo o recordando que no te flipó, sin embargo, el factor simpatía Exacto. pesa. Pesa en el sentido de que yo ahora me acuerdo de ella y digo, hostia, pues no me importaría volver a verla algún otro día, o recuerdo que me hizo gracia, o no sé, al final, y que lo que cuentan mola que te lo cuenten. Pero no me acordaba de esto. Dice Alberto, los discos de chistes para adultos, cual Arévalo del Sí, Bronx, de verdad. tal cual, tal cual, tal cual. Sí, Comenta que sí. también lo del chico de oro, Da Sentry, ¿no? El chico de oro adolece de un no, nove, noventerismo en grado extremo. Pues no sé si era de los 90, era de los 90 el chico de oro. Yo creo que era de los finales de los 80, ¿no? Pero bueno, sí, en el caso es un telefilm, parecía básicamente. Es de finales de los 80, hombre, y Sí, era. sí, sí. Se lo Además vi en el que videoclub, como siempre, sí, de también. hecho creo que fue la estrenaron al mismo tiempo que Golpe en la Pequeña China. Sí, fíjate. 86. Fíjate. Estaba ahí Oriente. Oriente y Occidente, dos conceptos que se chocan en tu mente. Pues estaban ahí, a punto, estaba a punto de reventar todo, pero al final. Chico, es que es muy mala, lo que pasa es que a mí se me quedó lo de dame el cuchillo, ¿no? Sí Y que luego mola. algunas improvisaciones, como cuando le dice al actor este, que también sale el golpe de la pequeña China, precisamente, que está ahí, que hace tibetano, ¿sabes? Y le dice, se te ha quedado un moco en la nariz, quítatelo porque te vas a cortar, que se ha congelado y tal. O sea, a mí se me hizo mucha gracia y está clarísimo que lo improvisó el fulano porque el otro hasta se ríe, ¿sabes? Que es como, pero ¿qué está diciendo este tío? Ahora, y algún efecto especial que estaba guapo. No sé si te A ver, acuerdas que es que una. era una película cara, para su época. Era muy cara, tío. Sí. Lo que pasa es que luego era un poco desastre, pero bueno, yo, claro, a ver, esta sí que. Para mí el Chico de Oro es el equivalente que tienen algunos, yo creo, de los Goonies. ¿Sabes? En plan de, joder, esta película era mucho. Y luego no era tan buena. Lo que pasa que en el caso del Chico de Oro. No, ni siquiera llega buena. Lo que pasa es que yo, joder, esa película. A mí, si me hubieran dado a elegir entre el Chico de Oro y los Goonies de pequeño. Te hubiera dicho Chico de Oro. Yo la vi muchísimas veces más. A mí me gustaba más ese tipo de cine. Me parecía. No sé por qué. O sea, no te puedo decir. Igual que me gustaba más Golpe en la Pequeña China, ¿no? Por ejemplo. Pero no lo sé. Supongo que siempre he tenido un poco el punto de mira desviado, igual, ¿no? Bueno. El exotismo te atraía. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y ya con Bueno, esto pues terminaría toda su filmografía hecha, ¿no? Que hemos dicho. hecha, están en proyecto, hemos dicho, pues eso, el biopic de los hermanos Marx, hay otro biopic por ahí de. Es que no recuerdo de quién era, pero bueno, luego me acordaré.
Y luego la que se supone que sí que está en marcha, pero no dirigen ellos, ¿Qué va? es el biopic de John McAfee. Que eso hay que Eso verlo. hay que Eso hay que verlo. verlo. Eso hay que verlo. Hay que verlo. No sé, a lo mejor no les ha salido muy mala, pero es que ya solamente o sea, la posibilidad de un biopic de este tío que es como. O sea, lo de John McAfee es una locura. O sea, no. Yo he preferido olvidar muchos de los detalles que leí de su vida y de este O el reportaje que hicieron increíble, creo que fue en The Guardian o en Vice, no me acuerdo, que un reportaje increíble sobre toda su vida que era de no creérsela. hay un documental por ahí, ¿no? Sí, pero yo prefiero como que prefiero olvidarlo todo para cuando venga esa peli, ya sabiendo que la van a hacer, para que me pille como todo de nuevas, por decir, ostras, porque me acuerdo alguna historia de tal, pero no, prefiero no. O sea, ingeniero de la NASA a narcotraficante, básicamente. O sea, pasando por el creador del virus más Mira, famoso del mundo, ¿no? estoy leyendo la información que hay por ahí sobre quién va a estar involucrado en la película y tal, y lo único que dice es que originalmente Johnny Depp fue elegido para interpretar a John McAfee, pero más tarde McAfee anunció en Twitter que Depp no podía con el tipo de drogas que él usaba. Pues nada, estoy Entonces viendo dice. que no hay nada de información prácticamente. Bueno, tú tienes el Pro, ¿no? Bueno, hace años Sí, tienes el no, Pro. y di sí, dice que en teoría el personaje ahora lo va a interpretar Michael Keaton. Michael Keaton, hombre, pues hay conexión Tim Burton también hay. Que Veremos, estaba veremos. pensando, pero no, o sea, no hay nada, o sea, ni siquiera está en producción esto todavía, o sea que, pff, Veremos, veremos. a saber si sale, pero bueno, ojalá. Pues nada, hemos hecho aquí un repasito de estos señores, ¿no? De, Sí. dilo tú, Fernando, de Scott, Alexander Scott Alexander y, a ver cómo era, y Kareseski tía, ¿cómo se llama? Y Larry y Larry Karaseski, joder, Karaseski. Scott Alexander sí se me queda, pero Larry Karaseski no se me queda. Bueno, pues claro. estos dos figuras del guión, figuras ocultas, ¿no? De la historia del cine, entre comillas, que tampoco estamos descubriendo aquí el underground más absoluto, pero sí que es cierto lo que dices tú, que no hay mucha información sobre ellos en casi ningún sitio. Sobre todo que hay poco acercamiento a ellos como creadores de un corpus, ¿no? De que diría uno. Es decir, Exacto. como señores que están más o menos dando vueltas a ciertos temas y contando más, no la misma cosa, porque no es eso, No, pero pero sí es que, un pero con que una autoría detrás, autores, claro. exacto, Sí. y que pocos o ningún acercamiento hay a ellos, más allá de ser los guionistas de películas, pues eso, sobre Tim Burton, sobre Milos Forman, sobre tal, hemos visto millones de cosas, pero me refiero que nunca parece que se les trate como, coño, estos tíos nos están queriendo contar algo a lo largo de sus películas. No, da la sensación, por eso de este silencio, da la sensación de que eran mercenarios que de repente les daban el guión a gente buena para que se los sacaran adelante, cuando en realidad estamos viendo que en sus películas lo que le falta es un buen director para levantar un poco el material, pero en realidad el material, cuando es bueno, cuando le sale bien, es muy parecido. Tiene unas líneas, unos estilemas que se diría que sí que son de reconocimiento autoral, como pueden ser los guiones de. Fíjate, hay gente que se acuerda mucho más de ellos. Andrew Kevin Walker, por ejemplo, ¿no? Andrew Kevin Walker es un tío como muy, o David Peoples, son gente como muy conocido dentro del mundo del guión que no tienen prácticamente nada. Lo que No, pasa es no, que han hecho que han un hecho, guión. claro. A eso es a lo que voy, que luego David Peoples o incluso todos los popes estos, ¿no? De cómo se llama el William Goldman o William gente así. Goldman, por ejemplo, Y que sí. luego en realidad, por la fama que tienen, es más por el oficio que porque luego estén contando algo en concreto. Porque luego al final ves que, sí, William Goldman, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho no sé qué, y el otro hizo Chinatown y otro no sé qué. Digo, vale, pero ¿qué tienen en común todas esas obras aparte de estar bien escritas? Tratan temas similares, el tío Exactamente. tiene un No. enfoque que hayas visto madurar sobre determinado tema o lo que sea. No, 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 simplemente que escribe bien. Bueno, vale. Estos Claro. señores escribirán mejor o peor, también habría que ver hasta qué punto no solo Forman o Burton pudieron hacer mejor una idea que estaba ahí o empaquetaron mejor, sino que incluso Forman también terminó de darle toques al guión porque Forman también era guionista. No, y además era un buen, o sea, sabía lo que se hacía, Claro. vamos, no cualquiera. Pero está claro que les interesan unos temas, ahondan en ellos y sobre todo cuentan algo que solo cuentan ellos, no sé.
Pues nada, pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el programa. Ya digo, hemos tenido un arranque un poco accidentado. Pero bueno, os dejamos aquí nuestra pieza para la historia de YouTube, de IVAX, hasta que no sé si habrá programa la semana que viene. Estamos un poco ahí al borde del the brink of destruction, con lo que está sucediendo en el mundo. Pero esperemos que no, ¿no? Que la semana que viene tengamos programa. Si no lo tenemos es porque hemos decidido no hacerlo, no porque no porque no se Exacto. pueda hacer por algún motivo ajeno a nosotros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Fernando, por Muchísimas tu gracias. saber enciclopédico, por tu no parecido a David Grohl. Y nada, y gracias a todos y todas los que nos escucháis, nos seguís, suscribiros, querernos, o yo que sé, o decirnos que son muy guapos de vez en cuando, que nos viene bien para. Yo que sé, Para pues yo que sé, porque a nadie Lego, le. para Vale, Lego. es que a nadie le amarga un dulce, es que es lo de siempre. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene, espero. Así que hasta el próximo día. Adiós. Adiós, adiós, adiós.